Traigo las películas que más me han perturbado a mí. Yo quería empezar con una que ya si la ves ahorita, no es algo así que tú digas qué aterrador o qué perturbador, pero más bien creo que fue el contexto en el que lo vi. Estaba muy morrito. Bueno, esta no es perturbadora, pero creo que el trasfondo sí lo es. No sé si ustedes han visto la película del Resplandor de Shiny. Él hizo esta película, Kubrick, el director en realidad, pues traía sus ondas medio macabras. Y se asoman a ver la cuna y lo único que tiene es dos botones en los ojos y la boca cosida se supone que es la historia es real la historia, de Coraline. ¿Vale? <laughs> Damas y caballeros, sean bienvenidos al programa número uno de toda la internet, estelarizado por Manu y su inseparable amigo Carlos, en su tercera temporada internacional, transmitiendo semana tras semana para todos ustedes. Claro que sí, mal viajador. Bueno, amigos, amigas, bienvenidos a un capítulo nuevo de Malviajados Podcast. El día de hoy, el especial de películas perturbadoras, turbadoras. Aquí tenemos en el <laughs> escenario, este, al buen Carlos Matuk, un hombre que su nombre y su personalidad lo dicen todo de él. Y a Ileana Bojorquez, una chica ¿Hola? que todo el mundo ha estado pidiendo últimamente, verdad. Hombres y mujeres la desean. Like. Este. ¿Qué? ¿Cómo que, mi, per, ¿Cómo que mi nombre dice toda mi personalidad, güey? Eh, Tengo pues, un nombre súper ¿sí? común, güey. Eh, no eres, eres eh, no eres común, güey. No eres común, güey. Carlos te hijo básica. Eres completamente no, mató, sí. básico, hermano. ¿Cómo andan? Ah, sí. Todo chido, me dijo. Pues aquí Muy regresando bien. de la cárcel de con el fofo. ¿Cómo te fue después de haber puteado una viejita, güey? ¿Sí supiste eso, Ile? No, mijo. Pues es que sí si me, no, me o sea, hizo encabronar, güey. ¿Para qué te envías? Un episodio que vine justo, Carlos dijo de que ojalá... Ese este güey y platicó lo que hizo, pero ya no sé qué pasó. Eh, no, hijo. no, pues es que me ausenté una, una semanita, entonces por eso mm. la raza empezó a preguntar y para cuando salga este episodio, pues la, ya va a haber pasado una semana desde que hubo un en vivo con el mano, un directo. Y ahí la raza preguntaba qué chingas había pasado por mí conmigo. Mm. Pero todavía raza, ya volvimos. Tuve una semana muy ocupada, por eso no pude venir. Tienes que pegarte más el micro, como estabas ahorita. ¿Ah, sí? Ándale. Andale. Si no, no, ya está, ya está. Si no te escuchas, pura madre, andamos estrenando software, andamos estrenando nuevos juguetes, juguetes nuevos diría el el Raiva y pues vamos a ver cómo sale este pedo. Estamos estrenando también una muchacha aquí en el SED, ahí le le cómo andas, cómo fue tu semana? Bien, muy cansada. Yo trabajo mucho, ustedes saben. Pero Ay, aquí en andamos. qué mujer. Mucha gente preguntó que si te mantenían, que porque te querían mantener. Ay, a que me mantengan. Aquí voy a dejar ay, mi número para transferencias. Ay, <laughs> ay perrona. Ahorita, ahorita antes de que no. empezamos a grabar, güey. Todo este... lo contrario. De hecho, solo vengo a eso, a que salga mi patrocinador. <laughs> no, ahorita, ¿qué pasó, güey? Esa mujer viene a pescar aquí, güey. A ver qué no, pinche tuber le que, cae. A ver qué cae, güey. Ahorita, antes no, de que empezáramos, no, no. Este, le dice el rey. no, ya viste que en los comentarios hay un chingo de raza de que no, ¿dónde está la mujer de los ojos hermosos y que no sé qué? Y le da la mano, <laughs> que depositen los culeros. <laughs> Oye, qué fuerte, este... qué, qué fuerte, qué fuerte, qué ¿eh? fuerte. Pero tienes qué tus fuerte. fans. Este, Aquí ustedes Me... pónganos aquí en el eh, ahorita nos van a estar viendo en el directo. Díganos si les gustaría aquí le abrieron OnlyFans y pues se gestiona. ¿verdad? De a poco, de a poco se va gestionando. Ya la ya la convencimos de venir a grabar al rato ya. de unas fotitos y al rato va a ser el pack perro completo a ¿eh, mi Rose. Aquí se, verá, aquí Oigan, se verá. no, así me invitan a veces a un este programa de radio aquí en Durango. Y así de que no te amo y tengo papeles, crúzate Y que no es Anda que bien, una pa. sola transferencia me ha llegado. Puras mentiras. No, pues es que hay que enseñar a <laughs> Chichi para que le llegue la transferencia. No. Si no, no llega. <laughs> <Sí>, no. <laughs> ah. ¿Cuántas nos llegan, Carlos? ¿Verdad que nos lleguen unas cuantas? Ah. <laughs> no mames, güey. No fui la favorita zapato, de Dios. La güey. Las <laughs> latas del Ray. <laughs> tu no, gorrita ya, nueva ya. oye cabrón y mi gorra que le hiciste no ya ya pasó a mejor vida mi hijo no mames está eh, muy es bonita está no, no, no se sé cree ahí la tengo guardada es un recuerdo suyo <laughs> Oigan, este, pues el tema de esta semana habíamos grabado este podcast con Tavo que, que Ray va a estar poniendo aquí también unos clips de las cosas muy interesantes que ese güey dijo. Pero el tema de esta semana es películas perturbadoras. Y no sé si ustedes sepan algo al respecto, ¿verdad? Hayan visto algo que digan, ah, esto está bueno, o quieren, o, o simple y sencillamente quieren platicar de lo que ustedes quieran. A ver, ¿qué, qué pedo? No, mijo, pues mira, yo la neta así como que datos perturbadores o de películas, no más bien traigo las películas que más me han perturbado a mí, güey. Ay, güey. Este, yo quería empezar con una, güey, que ya si la ves ahorita no es algo así que tú digas, puta, pues qué, qué aterrador o qué perturbador, pero más bien fue creo que fue el contexto en el que lo vi, güey. Estaba muy morrito, güey, y okay. es una película que la neta está muy fuerte, güey, y es así un género gore muy cabrón, güey. Uh -huh la de Hostel, güey. Yo creo que toda la gente aquí la conoce, ¿no? Es una franquicia de películas que ya creo que van como cuatro o cinco, güey. No sé ni cuántas vayan. Mínimo uh -huh. tres si sí hay. Entonces, este, a mí lo que me llama la atención de esta película, güey, es que es la primera. Yo estando morrito creo que esa película es como el 2007, 2008 por ahí, uh -huh. en la que sale un gore muy, muy sanguinario, güey. Te que hay una escena en particular, güey, de esa película que sí. Ah, <laughs> oh, me... chica, ¿qué hace? Me perturbó mucho, güey. Eh, en la que un cabrón, güey. Ya ves que, bueno, el plot de esta movie es que millonarios pagan para como que una organización secuestre a jóvenes que van de vacaciones a Europa del Este, ¿va? Uh -huh. Y en la película, en la primera, si no estoy mal, es un grupo de americanos que van así como en el Eurotrip clásico y se meten a un hostal, güey, uh -huh. en el cual pues, son víctimas de este pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una escena, güey, en la que el güey principal, este, como que logra. No me acuerdo bien, gente, porque hace mucho que la vi. Pero sí me acuerdo que el güey que es el principal, como que. Logra escaparse de la celda, donde lo tiene. Y el vato. Va por un pasillo donde va viendo diferentes millonarios haciéndole las cosas que quieren a los morros, ¿no? Sí, morro. hay un vato, güey, que se está comiendo un morro, güey. Pero no se man, lo está man. comiendo, güey, en modo. ¿Cómo se llama el asesino este, güey? En como el mono Hannibal Lecter, güey. Ajá. O sea, de que lo tiene amarrado en una mesa y luego con una, pues una vajilla de plata así súper elegante, güey, le va, le va rebanando la pierna poco a poco, güey. A tiene música ver, clásica, güey. güey. Le echa sal, güey. Y lo, se lo va comiendo sí, así Hannibal. poco a poco. Sí, 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 güey, totalmente. Ajá. Pero eso en todas las salas con diferentes morros, o sea, ah, hay otro güey que lo obligan a comerse a su propio pito y pendejadas así, güey. O sea, estaba de la <laughs> verga. Sí está de la verga esa película. Wey. Y la neta sí, en ese momento se me hizo muy perturbadora, güey, porque sí, pues, te digo que creo que es como el 2008 La Movie. Uh -huh. Y pues en el 2008 no mames, tenía como 12 o 13 años. ¿Pero ahorita no te perturbaría eso? <laughs> ¡No, ahorita no! <laughs> Vieron, güey, que se lo están comiendo, ¡no! No, ¿qué? no, comer no. pito es muy común. Comer pito es lo, más, es no. lo que más hago. Que, o sea, es muy común. <laughs> no, o sea, pues, ya no me generaría el mismo impacto. Porque, bueno. pues, es que después de tanta mierda que ha visto uno ya a esta edad, pues en sí. el me... rincón del... del... ¿verdad? No, 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 en el rincón reo. de los malandres. Oye, güey, sí, sí, sí. yo me acuerdo mucho de esa película de Hostal, güey. Fue muy sonada cuando recién salió. Y inclusive sembró un miedo en muchísima gente que tenía planeado viajar a Europa. Que decía no, que voy a ir a Europa, ¿verdad? Y la chingada. ¿Dónde estás? Que voy a buscar un hostal. No, güey, te van a comer, te van a jalar, te van a arrancar el pito. ¿eh? Todo el mundo decía eso. <risa> <risa> Resulta ser que los hostales en realidad hay muchos muy buenos, inclusive muy caros, güey. O sea, ¿Sí? muy deluxe, la neta. Pero esa, esa, esa película yo creo que... Eh, o sea, hizo que la gente empezara a creer que el hostal... Es un lugar de mala muerte, güey. Y sí, de trata. Pues es, que, sí. es que en esta película... Que caracterizan al hostal en el que están como un lugar muy pirata, güey, en el que están hospedados puros güeyes así medio extraños, güey, uh -huh. con el que tienes que convivir a huevo en la misma habitación y todo el pedo, ¿sabes cómo? O sea, pues eso sí es verdad, que... eso sí pasa, güey. Me toca convivir con gente no bien rara. O sea, sí, pero, son, no son, pero no son lugares lúgubres, ¿sabes? Ah, cómo, no, así no. de la verga. O sea, de hecho, la mayoría son como muy alegres con temáticas muy juveniles, güey, ¿sabes cómo? Uh -huh. De sí. hecho, yo les recomiendo uh -huh. gente que si van a hacer un viaje eh, y van a lo mejor solos. Yo les recomiendo hostal. que se queden en un hostal porque ahí hay gente, por lo general, van a conocer un chingo de raza que no es de ahí tampoco y que quieren fiesta, que quieren eh, turistear chido y todo el pedo. Y ahí mismo el hostal muchas veces tienen actividades, ¿verdad? Entonces yo sí. recomiendo sí. mucho hosta hostalear. Sí, ya también. Creo que con el mo cuando viajas de mochilazo es de las mejores opciones. Sí. Ah, pues tú ya has ido, ¿verdad? De, como de mochilazo así en ese en sí. esa onda. ¿Verdad? ¿Y qué, qué, qué está mejor, un hostal o un motel? Ya fuera pues. No lo sé, tú dime. No, pues la neta el hostal, la neta el hostal. Nada mejor que tener un güey arriba de ti corriendo y otro abajo y otro lado. Y otro abajo. Así pasa, así pasa, a mí me pasó. De hecho, cuando yo iba a viajar, este me fui de viaje por la escuela y mi papá como que en su miedo me puso así de que, "Ay, casualmente vamos a ver esta película de t de blancas." <laughs> y <taken>. hay una, <laughs> ajá, que es, que es una de las que más me ha perturbado. No es de miedo, es tal cual es como historias reales. Se llama Human Sh o T***, o humano. Sale este el que es el Snow in los juegos del hambre. Uh -huh. Van, hay, hay varios actores uh -huh. buenos y se trata así de cómo eh, pues empiezan a, a agarrar a las chavas en Europa generalmente, uh -huh. desde la típica de que estás es bien bonita, este no quiere ser modelo y pues ya desaparecida. Y creo que toda la trama es, es como de una de las chavas más grandes que sí uh -huh. logra escapar, pero pues como todo está así coludido. Desde las policías de los aeropuertos, este, la gente sí. de los antros, de los hoteles, todo eso. Que está fuerte. desde la misma gente del aeropuerto del Pitazo. Oye, güey, llegaron sí. dos morritas solas, están acá como les gusta acá el jefe, vámonos. Y se lanzan sí. por ellas, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, está sí. Bien eh, eh, Pues la película de Taken también es muy parecida a la de cuando sí, la, la, ¿la hija viaja. ¿En una? Sí. en una de las películas, ¿ah? Eh? Que viaja y. Ah, sí, pues en la primera. En la primera la hija, ¿verdad? que la En la segunda sea... la esposa, y en la tercera. El la ex-esposa, que y era y la, la... <laughs> Sí, sí, sí. Ese güey rescata a todos sus familiares conocidos, güey. Sí, wow, güey. Sí, sí, siempre bueno. de la misma pinche mafia. Es el de <laughs> no sé quién eres, sí. pero te encontraré y te mataré. I, like I will find you sí. and I will kill you. <laughs> Siempre le parto la madre a la misma mafia, güey. A los mismos güeyes. <laughs> si no aprenden. Pero son muy buenas esas movies, eh. Muy buenas. Sí, sí son buenas. Pero hablando, es hablando de Hostal, es muy buena película perturbadora y es de lo más leve, güey. La neta, porque en el mundo existe sí, no, un hay cosas, Sí, sí, no, hay cosas muy piratas. No, te digo que esa no es tanto que sean perturbadoras, sino que en su momento a mí me perturbó muy cabrón porque la vida de muy morro, güey. O sea, esa es una película que definitivamente un güey de 11 años no debe de ver, güey. ¿Estás de acuerdo? <risa> 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 o sea, eso explica por qué Carlos está como... Sí, 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 eso explica, eso explica por porque, porque siempre, oye, Carlos, vamos a un Eurotrip. No, 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 güey, ¿sabes qué? No traigo dinero. ¿Cómo, güey? ¿No Entonces, te... pues, eres dueño de medio duranco con uno de tres. No, 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 güey, no, no tengo. No. Oye, no, fuera de pedos, güey, te digo algo. Cuando me tocó ir a Europa y tuve chance, Uh -huh. Este, sí me acuerdo que un día sí me paniqué en una estación de tren, güey, porque me perdí a mi grupo. O sea, mi, mi, mi bandita se fue así como de que, ahí venimos, vamos a comprar algo aquí al Oxo, al pinche de una tiendita, ¿no? Al me Loxo me no. <laughs> Bueno, mijo, a la tienda de al Carrefour, pues. al ah, Leoxé. Al Leoxé, güey. <laughs> a la convenience. A la convenience güey Y ahí van, y yo, no, pues a mí me dio hueva, güey Y me quedé ahí sentado, güey Y pues se me hizo mucho ya una hora que no volvían del Carrefour, güey Entonces ahí estoy sentado, güey <laughs> Estoy sentado Y dije, a la verga, pues ya no los hallo, güey Me puse a caminar y luego pues para acabar la de chingando Todavía datos, ni nada, ni cómo Ajá. comunicarme, güey No, pues siendo güey, como unas Fácil dos horas buscándolos, güey Dije, no, pues estos güeyes ya se pelaron la verga Me abandonaron aquí y ahí ¿En estoy dónde como estabas, güey? Estaba en una estación de tren, güey, en Milán una estación que está grandota güey sí está gigantesca y este y ya de rato pues nada más de repente escuché que me gritaron detrás de mí ¡Ah, Carlos pendejo y ya volteé y venían güey qué pedo pues dónde andas güey? Y güey me quedé literalmente sentado donde me dijeron que me quedara güey no güey pues eres un pendejo güey o sea te dijimos que nos íbamos a regresar por acá y que nos alcanzaras y yo, güey yo no escuché ni madre <laughs> y ya, pues ahí, pero si sí me paniqué porque, porque dije seca. ahorita van a llegar los de Hostal y me van a hacer carnitas. <risa> <No>. <risa> y, <risa> y, <risa> y, y ahí sí iban a sacar para unas, unos cuantos domingos, cabrón. <laughs> unos cuantos domingos, güey. Sí. Por kilo, <laughs> por kilo le iban a dar. Oye, ¿y le alguna peliculilla perturbadora que tú hayas visto? Ay, fíjense que de las que. Yo soy bien miedosa, entonces de miedo casi no veo, pero. Uh -huh. Ya platiqué la última vez que vine a grabar de la del cuarto contacto, que uh -huh. se supone que es como contacto alienígena, pero esa sí me hizo no dormir por un mes. Dormía con la luz prendida. No mames. Porque no sé las imágenes como se si, me hacen. Como muy si los aliens fueran decir: Verga, tiene luz prendida, no, juga. Claro, es pues igual un pincho fantasma, güey. No no, no, no la podemos... luz. No lo podemos. No, los fantasmas sí se culean con la luz, güey. Eso está probadísimo, güey. Eso está ¿Y si probadísimo. ¿Y si está tapado con la cobija? Y si está tapado con la cobija, se la pelaron. Pero el alien seguramente va a dar la luz y va a decir: Diablos, mi peor enemigo. Un foco humano. Se <laughs> <Hija de perra. risa> <Volveré después. risa> Ya sé cuál. Cuando entré a la universidad, que ya. Yo estudié artes. Entonces, pues imagínense todo el ondeado que, que me rodeaba. Este, en ese entonces, creo que salió la de: ¿Si pies humano? Uff, uh, sí. eh. Uf. muy buena. Ay, chinga, pues, uh, ¿cuándo uh, estudiaste? Sí, no. Que es como, no, sí, tienes razón ese güey, no le hagas caso, sí. Sí, el se empiezo es como en el 2016, creo. Es más, si no. no es que más vieja, güey. No, pues es por más eso, más vieja, güey. 2014. Sé, la universidad. A ver, vamos a ver. En el 2000. De, debe ser 2010, 2011, por. Al 2015. Sí, más o menos... 2009. 2012. En 2009. 2009, por eso te digo, esa, fue hace un chingo esa. Fíjate, esa vale, película... ¿La, ¿la viste, Ile, o no la viste? No, vi pedazos. Bueno, esta, ah, esta bueno, película no se trata de dos, <laughs> eh, dos mujeres americanas, eh, gringas, que viajan por Alemania y que tienen un, y, un accidente vial, ¿verdad? Y se tienen que orillar y llega un güey a ayudarlas, ¿verdad? Este güey es un médico alemán muy famoso acá. Las recoge, se las lleva a la casa, todo parece estar muy bien, y de la nada, pues la ceda, ¿verdad? Se caen jetonas las güeyes, le rompe los ligamentos de las rodillas para que las morras no se puedan volver a incorporar de pie, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué güey! <laughs> es si el pinche Ray cortándose las uñas. Aquí. ¿Por, aquí? <laughs> Por, Por tanta mamá que estamos diciendo. Sí. <laughs> ponemos los saluditos no, perdón, ponemos los continuo, saluditos. Continuo. Le corta los ligamentos de las rodillas las morras y este güey este médico eh, eh, que tenía de fin crear un sistema digestivo larguísimo con tres personas verdad ya tenía otro güey secuestrado entonces a una morra la pone enfrente Después a un vato, a, a la otra morra y después al vato, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces el vato los une a no boca, a no boca, a no boca, güey. No y de eso se trata la película, es meramente una película de morbo, wey. o sea, no tiene nada, nada más. Es una cosa. Es esa wey, esa madre... Y hay una segunda parte. Sí, no, hay no tres, Y también ya. la vi. Hay tres. Sí. Hay tres, güey. Hay tres no, del Cien humano No sabía, yo, yo vi sí, la dos, es sí, una sí. porquería, güey. Sí, 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 están de la verga. Es que esas madres ya caen, pues es como cine experimental, güey, ¿no? Donde ya el pinche director ya dijo, voy a sacar mis perversiones más cabrones y las voy a plasmar en una obra cinematográfica. <risa> <No>. <risa> bueno. ¿Quién me presta dinero? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere patrocinar? Oye, sí, pero bueno, pues fíjate que esta qué? película, güey, este, eh, eh, o sea, tiene un trasfondo muy cabrón. Porque entra, al principio es un terror es un thriller, es un terror psicológico. Estás de que, verga, que le vas a ir y la chingada, la va a coser, y la chingada, ¿verdad? Güey, pero en la escena donde está en la cirugía el doctor, tranquilo, Ray, no voy a decir nada explícito. la escena donde está el, en la cirugía el doctor, o sea, literal hace como una, unos pliegues, todo es maquillaje, nada es verdad, y de ahí los grapa y los cose, güey. Y los deja así como que, pues. Y el vato, la finalidad de ese cien sí, pies humano, era tener esa sí, esa persona, uh -huh. ese ese ser existiendo, ¿verdad? Y, y tenerla como su mascota, que al final de cuentas vean la película si quieren saber el final, ¿verdad? Pero pues no la recomiendo, es una porquería. Y la dos también es una porquería, porque es un güey como que, es un vato que se pajea viendo la película, güey. Ajá. O sea, es como que, que le mama la película, o sea, la original. Y que el vato quiere crearlo, pero con un chingo de gente, porque el vato es como un velador de un estacionamiento público. Y el vato quiere hacerlo y empieza a hacer lo mismo que el doctor: pum, pum, pum a quebrar las rodillas y la chingada. Y pues ya no se las cuento porque es una porquería, ¿verdad? Pero es muy perturbador. <laughs> no? Sí, es muy perturbador. Sí, eso sí está de la verga, esa pinche. Y aparte peligro. todo lo que lo rodea, o sea, ¿de dónde sale la idea? ¿Por qué, por qué hacen esas películas? ¿Quién las financia? No sé. A Todo ver, ¿quién, right. fi ¿quién financió la de Cañitas? <risa> <risa> ¿Quién México. Fue, ¿Quién fue el asqueroso que financió esa película? <laughs> Oye, ah, yo les iba a decir algo, hablando de película, bueno, esta no es perturbadora, pero creo que el trasfondo sí lo es, ¿verdad? Todo, no sé si ustedes han visto la película del resplandor de Shining. Ah, claro, güey. Es un clásico del cine de terror, ¿verdad? Y, y si la ves, la verdad, sí, tiene sus sus momentos de terror, pero tampoco es una película que te de, te cague de miedo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, o sea, no es una película que te cague de miedo. No, pero, eso es un horror psicológico. Güey. Es un horror muy psicológico, excepto hay dos, tres escenas que sí. Pero, este, no sé si ustedes sabían, el güey que hizo esta película, eh, Kubrick, el, el director, en realidad, pues traía sus ondas medio macabras, ¿verdad? Para empezar, el vato era un güey que... Eh, por sí mismo la gente que trabajaba con él lo terminaba detestando odiando Jack Nicholson lo terminó odiando y la morra que interpreta a la mamá en la película güey eh, tuvo que repetir la escena del bat esta donde la morra trata como de golpear a Jack verdad en el en las escaleras 127 veces güey porque otra nice. decía, otra vez otra vez otra vez la morra sí. o sea la morra tuvo este, Shelly She 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 Dual, Shelly Dual se llama ella, la actriz, la morra tuvo que, que hacerlo 127 veces y acabó cansadísima la morra, o sea, cansadísima y odiando a este güey, la sobajaba un chingo, ya ven que eh, el vato está escribiendo un chingo de, de, de cosas, ¿verdad? Cuando está escribiendo la, en la máquina de escribir, pues todas esas hojas que estaban ahí, güey, todo ese pinche conglomerado de hojas, eran hojas escritas. Con esa pinche máquina de escribir de verdad, güey. O sea, no era utilería, güey. Un vato lo pusieron a escribir. A escribir, sí, se a escribir. Pusieron. Uh. sí, el vato estaba locote, güey. Y la escena este, uh. del baño, esta escena icónica de esa película, donde Shelly está sosteniendo el bat, ¿verdad? Y aquí al lado está la puerta del baño, ¿verdad? Ella creía en el guión decía que iba a entrar Jack. ¿Verdad? Y, y pues le iba a seguir persiguiendo y la chingada. Ella no sabía que ya iba a romper la puerta con un hacha, güey. Entonces... ¿Tu su reacción es real, güey. La reacción es completamente verdadera, güey. Rompe el vato con la hacha de la pinche puerta y la morra se zurra del miedo, güey. Es la pinche cara que está así. ¿Qué, qué verga? ¿Qué está pasando, <laughs> verdad? Es verdadera, güey. A la primer toma esa quedó, güey a la primera. Sí, fue de Sí, que posible. Sí, ya morra, después quedó está traumada. grabando. Está grabando con ese maniático de repente acá que, A la verga se le botó la canica y ya me viene a chingar de a de veras, Sí, güey, está cabrón. Y, sí, y pues no sé cabrón. si saben ustedes también que este güey Kubrick está como muy entrelazado con el, al el alunizaje. De que ah, dicen sí, que ese güey sí. fue el que montó todo el pedo para creernos, hacernos creer a toda la gente en este planeta que el hombre ya había llegado a la luna, güey. Que nosotros decimos que no hay Carlos, dice que Ya, sí. Mr. Tartaria. No, güey, es verdad, <laughs> es no empiezo, verdad. Hay datos, no hay datos escondidos en la película de The Shining. Como que el, este, el niño, el, el hijo de Jack, trae una playera de Apolo 13, güey. Eh, todo el piso, güey, muy emblemático también de la película. Como que el tapiz eh, tiene la forma de, de donde se... De, de, de donde despegan las naves, güey, y después el número de la habitación también, güey, son el número de millas que se calculan que son de la Tierra hasta la, hasta la Luna, güey, 217 mil millas, güey. Entonces hay muchas cosas que lo vinculan ese güey con el alumno. Bueno, sana. ahí te va, güey. ¿De dónde crees que sacaron ese número, güey? ¿De dónde, güey? Ese número, el que dices que la distancia entre la Tierra y la Luna. No, pues un güey que lo estudió, güey, yo qué sé. A ver, perdón. No, no, Ese es el argumento más potente que hay en contra de los pinches tartarias como tú, güey. Ah, de que el hombre ver, sí no. llegó a la luna, güey. Güey, cuando fueron a las misiones, güey, dejaron un sistema de espejos y láseres, güey, en la superficie de la luna, güey. Uh -huh. Para poder disparar un láser desde las instalaciones de la NASA a la superficie de la luna y calcular el tiempo que se tardaba en ir y venir la luz, güey. Uh -huh. Y así calcularon con exactitud cuánto es la distancia entre la Tierra y la Luna. No estoy diciendo que el hombre no ha llegado a la Luna, Carlos. Estoy diciendo que Exacto, no llegaron los gringos, llegaron los Exacto. rusos. ¿Quién llegó? No. <risa> <risa> llegaron no, los rusos. No esta gente, Rosa. Llegaron los rusos. Se acabó este podcast. Se acabó el podcast, señores. Entonces, pues yo les quería platicar esos datos, ¿verdad? Son buenos, son buenos. Es una gran película esa, güey. Es una gran película. Sí, Ni cómo amigo. darlo. Pero, pero Stanley Kubrick no creo que se hubiera prestado para una pendejada de esas. Güey, la no mames. Ese güey, cómo no, güey. Ese vato eh, revolucionó los efectos eh, especiales, güey, con la pinche película de Apolo 13. ¿O ¿Cuál es la que hizo? No, no, de 2001 Odisea, Odisea Espacial el espacio, el Odisea Espacial, güey sí, sí, 2001 Odisea Espacial es una gran película Y esa también, no la pondría en categoría De películas perturbadoras Pero tiene una que otra escena, güey En la que sí está muy impresionante Por ejemplo, la escena de apertura En la que están los changuitos ahí De que valiendo madre Y part, partiéndose a su madre entre ellos Y de repente encuentran este pinche monolito, güey Que lo tocan y como que simboliza Cómo entran a la era de la razón, güey Y levanta este changuito su... Pinche, como el primer utensilio, güey, se escucha esa pinche música triunfante, güey. O sea, tú la ves, güey, yo por ejemplo la vi de morrito también. Y la sí. ves y sí te quedas acá como de qué, qué pedo, güey, qué acabo de ver, güey. ¿Sabes cómo? O sea, es como. Tiene un mensaje muy potente y está muy bien hecho, güey. Eh, sí, o sea, también, es que me dice Ray también la escena de la misma película cuando este güey, ¿cómo se llama el capitán? Bueno, pues este compa. Capitanazo, este, capitanazo. Capitanas. No, este compa se mete a la habitación donde tiene la inteligencia artificial que maneja la nave, güey. Ajá. Y pues es un tema hasta muy actual, güey. Este que la computadora se le voltea, güey, y se vuelve en contra de la inteligencia artificial que maneja la nave, güey. Oye, y güey, también trae que... ahí un componente de música bien perro, güey. Y está, está muy perro toda esa película. Ese, ese tema de la inteligencia artificial, yo creo que, güey, o sea, ya, ya nos absorbió completamente y estamos a nada de neta vivir en un pinche mundo regido por esa mamada. No sé si saben, pero en Prime, ahorita con la nueva actualización de Prime, eh, ya puedes ver películas coreanas, güey, con, o sea, hablando con el lenguaje en inglés, en español, en el alemán, lo que tú quieras, por inteligencia artificial. Sí, güey. ¿Tú ya, lo, ¿Tú ya lo viste, Ile? ¿O, o, vas, a ¿Vas a estornudar o qué, qué pasa? No, no, me ¿Está? quedé pensando cómo... <laughs> o sea, <laughs> haz, de, haz de cuenta que graban la película coreana, ¿verdad? Lo han hecho uh -huh. con varias películas coreanas o series coreanas. Ya está la, la serie grabada, entonces no hay un doblaje humano en esa ah, serie. Yeah. Y, y al instante en el que está pasando la serie, se está doblando al idioma que tú, que tú quieres escucharlo. ¿Verdad? Como pero, si eras un intérprete, pero es inteligencia. Uh -huh. artificial. Ándale, exactamente. Y pero y incluso, hay, incluso se dobla con la voz del mismo actor. ¿Hala. O sea, con el tono utiliza, de voz. con el tono de voz y todo. O sea, es como si esta persona súbitamente aprendiera a hablar en español. Está bien verga. Wow. Está no verga. Pega. Todavía tengo muchos errores, sí. ¿verdad? Porque, uh -huh. eh, o sea, eh, yo vi escenas de esas madres, ¿verdad? En un video de YouTube. Y, pues, literal de que la morra está llorando y está diciendo de que mi papá se murió en coreano, ¿verdad? Que, nada, no, nah, nah, así gritando. Y así de que, oh, mi, dice, oh, mi papá se murió. Qué lástima. Así, <laughs> como que bien monótono, ¿verdad? Como que no tiene como que color la voz. Pero estamos a punto por ejemplo, de que esa, esa, esa profesión de ser actor de doblaje se termine. Wey. A punto. Neta, literal. Eh. ¿Tú qué dices? Pues sí, nomás le falta tomar unas clasecitas de actuación a la IA, güey, y ya. Eh, ¿con porque eso, ya wey? de traducir ya la saca al cien, güey. Yo he visto varios videos donde se avienta traducciones. Por ejemplo, de, hay uno perrote donde ahí sale más chido y es relativamente más sencillo que lo haga la IA. Porque es un documental, güey. Y estás de acuerdo que no le meten tanta emoción a la narración, como una actuación de una película, ¿verdad? Sí. Aquí en este caso vi uno, güey, donde narran un pedacito de David Alterbrook, que es el narrador de documentales de Discovery Channel más famoso, güey, el famosísimo inglés, güey. Sí, sí, Está narrando un pedacito de una hormiguero, güey, unas hormiguitas. Y utilizan ese programa, güey, y doblan su voz al español, y ahí sí se escucha perrote, güey. Sí, ahí se escucha, se escucha bien. bien. Sí, sí, ahí no tiene ningún pedo. ¿si sí te das cuenta, pero no te causa ningún pedo. O sea Pero lo puedes ejemplo, ver sin pedos. Por ejemplo, güey, ese doblaje no es como al instante. Me imagino que tuvo un procesamiento. O sea, a lo mejor se dobló y dijo, dijo el güey que lo dobló. Ah, bueno, le falta poquito. Le voy a y le empieza a mover. Pero o sea, en lo esta lo de movió poquito, sí. Esta de Prime es de que, güey, yo lo estoy viendo en español y si la quiero escuchar en chino la pongo y cambia, güey, a chino. Sí, sí, sí. Sabes cómo que bueno de coreano a chino sí. pues para qué vergas. Pero bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad? O sea, como que es al instante, es un doblaje sí, sí, sí. al instante. Y pues está creepy, güey. O sea, ¿qué nos espera? Y ahí están las pinches canciones del Bad Bunny también. Que con, sí. con, con la voz de Luis Miguel, pues está cabrón, güey. ¿Qué le espera a la humanidad? ¿Qué le espera a la humanidad, güey? ¿Y qué más, mijo? ¿Usted qué otra película perturbadora trae en el repertorio? Ah, otro dato también perturbador que quería contarles es el de este las, las icónicas películas de Superman, güey. O sea, estas películas que se cree que están malditas, ¿verdad? Porque por lo mismo que han sufrido los actores que han actuado en ellas. Eh, la primera las, película, originales, ¿no? ¿Las, las originales. Las de Christopher Reeve. Sí, sí, sí. No, no, no la de. ¿Sí? No las de Men of Steel ni ninguna de sí, esas. Sí, la de los setentas. Las de los setentas, güey, pues del y del güey este que se cayó el caballo, güey. O sí, sea, sí, hay, sí. Hay, hay, ya ves que cuando filman una película y un güey se muere. Eh, eh, gira en torno de esa película un chingo de teorías, ¿verdad? También está la del hijo de Bruce Lee, pero no me acuerdo cómo se llamaba, The Crown o algo así. The Crow, el cuerpo. Crow. El Muy cuervo. buena película. Fíjate que no la he visto, ¿eh? Está chida. No la he visto. Recomiendo. Oye, el, el hijo de Bruce Lee, ¿cómo se murió? Según yo, eh, tenían una. un arma, como de. de ¿Cómo se dice? Utilitaria. Utilería. utilería ajá. De utilería. Y al final, si era real, pues. Bye. Verde. Pero no sé si fue. Desvivisión ¿Sí? Ajá, sí, sí, sí. Ah, ya, me, ya me dijo Ray que sí. ¿Fue ¿En el estómago? Des... En el estómago. O sea, fue acá creyendo que el arma era de mentira, ¿verdad? Ah, que en una escena. O sea, no, no estaba esa escena en la película y fue un disparo en el estómago y pues era una pistola real. No mames. Se dice también pues que Bruce Lee en realidad, o sea, su familia cargaba con una maldición, güey que cargaba ahí con, uh -huh. con una maldición medio fuerte, güey, y, y esa misma maldición fue la que le dio a él todo, todo, todo lo que pues logró hacer, ¿verdad? De ser una pinche estrella súper influyente, pero los dos murieron bien jóvenes, tengo entendido que ambos murieron en los treinta, o sea, Brudy murió en sus treinta y el hijo también. Normalmente cuando hacen como, bueno, por lo que he escuchado ¿eh? que Ajá. hacen pactos así de algo, como para lograr éxito, fama, dinero. Eh, el sacrificio es como su hijo, su primogénito. Puede ser, puede ser. Mefisto, es con Mefisto el pedo. Oye, Oigan, pinche Carlos. Que... A ver, tú, Yo, pero... tú. Dale, dale, dale. Una que me perturbó mm. mucho en su momento es Requiem for a Dream. Pues está rara. Ah, esta no le he visto esa, fíjate. Es en la que sale este ¿Cómo se llama The este? To Mars. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Jared, Let. Ese. Sí. Jared Leto no, Ese. Eh, Yarel Eso. Mami. Fíjense que eso lo mencionó también Tabu cuando intentamos grabar este capítulo. Ese. Pero a ver, cuéntamela, cuéntamela. Pues es como la historia paralela de unos jóvenes que empiezan a consumir sustancias ilícitas y también de una anciana que ya como que vive en, pues, en su casa sola. Y es a lo que yo entiendo, es la historia de pues, tal cual de las drogas, como drogas y como medicamento, porque esta señora ya se empieza a medicar como para la ansiedad. Y ay ah, para bajar de peso, porque ya en la tele empieza a salir así de que ah, estas pastillas queman grasa y que no sé qué. La y Simi, ya pues... la Simi, la fibra de Simi. Ajá, piñalín. Como piñalín pues ya está sola, o sea, tal cual su rutina es de que ver la tele, ver novelas, hacer la cocina, y pues todo el día está viendo la tele, ¿no? Y se empieza al final, pues se vuelve loca, o sea. Y las chavas, por otra parte, eh. Pues al final se prostituyen, por así decirlo, por uh -huh. seguir teniendo sustancias, porque ya, pues ya son un show para una bola de señores que pues les avientan dinero y sustancias y todo, con tal de seguir ahí. Está pues, buena, está, ¿verdad? Pues, tiene como escenas perturbadoras. O sea, en una escena ya están las chavas como. es que está muy explícito. A ver, pero con palabras no tan explícitas. Tienen como uno de estos Juguetes de adulto Que las conectan entre ellas Por su llama moscas Ok, okay. Llama moscas Muy buena Entonces, Nueva, palabra la... en... Nueva palabra en clave Es la ay, escena ay. como que Están ellas ahí en esa situación Y están hombres alrededor Así pues tirándoles o consumiendo Cosas, está fuerte También hay una escena donde a Jared Leto Le rebanan la mano, ¿no? Ah, sí. También está. Hay que verla. Esa veces. no la he visto, fíjate. Hay que verla. Se escucha interesante esa de la escena esa que dice ¿De ¿Qué Pequeño es, Manu. <laughs> y donde la, sí. a la señora le hacen una terapia de electroshocks, A ver. ¿2000? ¿Dos ¿Es mil? ¿2000? A ver, el ella 2000? es vieja, güey. Igual el 2000, que Trek. Igual Marta que es una lombriz. ¿Sí? Hay, otra, hay otra película, güey, que se llama Viaje Ácido, güey. Es inglés. Uoh, sí, clásica también, güey. Está bien maníaca, güey. La de Coco Price. Es esa manera. Sí, güey. Está bien rara, güey. Porque son tres historias que se entrelazan, güey. Y, y tiene que ver, güey, porque pues avientan un viaje ácido, güey. O sea, de hecho, se llama. La película en inglés se llama The Acid House. Sí, es de un libro también. Es de un libro, güey. Que de ese libro sacaron el nombre de My Chemical Romance. Datazo. Este. Y haz de cuenta que ahí, güey, es un jugador de fútbol, güey. Que que el güey, este, pues en el viaje ácido que tiene, güey, se convierte en una mosca, güey. <laughs> Sí, güey. Entonces, que anda el güey, que va a su casa, güey, y que pues ve que la mamá, güey, o sea, la ve que. Que todos están felices sin él. Que todos güey. están felices sin él, güey. Y luego que va el, que, que, la, que hay un vato, güey, que ese güey odia, que es el que se está tirando a la mamá, güey. Sí. Y los ve, güey. Ah, pero está perra esa escena. <laughs> güey. Está bien perra porque, no, está bien es cabrón, porque güey. Está invertido, es, es la Deadpool, güey, al feliz día de la mujer. Así, ándale, güey. Y, y, y está bien cabrón, güey. Y luego, este. Otra de las. Y se ve que el güey va este, y los molesta, güey, y lo, y le tiran manotazos si y lo quieren sí. algo güey, y no pueden. Y, y, ah, y, pero está crudísima, güey. Está también, crudísima wey. esa película, güey. Entonces, sí, hay yeah. otra, güey, donde hay otro, otro vato, güey, que también en su viaje ha sido, güey, intercambia su cuerpo con, ¿Con un, un bebé, güey. Coco Price! Ese, <laughs> güey. Sí, Entonces, sí, sí, no, 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 güey. es. es... Pues yo, a mí me gustó mucho esa película, o sea, sí está rara, güey. Sí, está <risa> perturbadora, <risa> está muy cabrón, güey, pero la, a mí sí me gustó cuando la vi, güey. Y Coco Rice se parece, digo, sale en la película de Transporting. Sí, sale con este ¿Cómo Con sé? el Obi Wan Kenobi. Con Obi Wan Kenobi. Sí, Iván MacGregor. No, hace poquito sacaron la 2, ¿verdad? Hace poquito salió la 2, pero a mí no me gustó, güey. Yo no la he visto, güey. No la he visto. Pues eh, también de puro pinche alucín, De puro alucín inglés, güey. <laughs> sí, sale, sale... Escocés, ¿no? Eh, es Escocés, sí, son escoceses, güey. Están... Eh, eh, pues son cuatro compas, güey, que, que... Andan en las drogas. Se avientan un pinche trip maníaco, güey. Está chida también, ¿eh? No sé si ya la vieron aquí, este... Y tan perturbadora lo, también. Está perturbadora wey. también, Cabrón, de, sí. algún grado de. Sí, güey. ¿Cuál otra, güey? La Santa Triada de las Drogas, esa sí es House. Esa sí es, es House, sí. Transporting y Requiem. Ah, la de Requiem. La de Requiem también está chida, güey. ¿No la has visto? En, en esta Requiem, güey. Oye, en esta Requiem sale esta Jennifer Connolly, güey. Jennifer, esa es la sale, que sale. sale Sale también este Jared Leto, güey. Jared Leto. Las... Es que Jared Leto es un excelente actor, pero tiene un. Necesitas tener un buen director detrás, güey. No mames, velo, velo, viejo, velo en Dallas bullies Club. Velo en, en Requiem. Sí la viste, Dallas Bulls Club, ¿verdad? Buenísima, güey, buenísima. Esto, eso sí, está buena, güey. Oye, este, hay una película que es muy reciente. Sale este actor que la hace eh, del Joker en la última película de Robert Pattinson de Batman que ah, sale al final. Este, que salen en Eternals también. Salen en Eternals también. ¿Qué, qué e ¿Cuál es? Eh, eh, es muy buen actor, está muy creepy. Ah, sale en la película de Sadburn también. Ah, una, el alto. Que sale ese... No, el, el, bajito, el bajito. Ah, que tiene una cara súper peculiar porque es muy buen actor. Si ya se sí, ya sé. Sí. Ese güey sale en una película que se llama The Killing of a Sacred Deer. Eh, el... Sí, pues el, el asesinato de, el, del siervo sagrado, que pues, en realidad no tiene nada que ver, ¿verdad? Con la película, no asesinan a ningún siervo y no hay ningún siervo ni nada, ¿verdad? Este, nadie es sagrado. Pero está, uh -huh. na, nadie es sagrado, ¿verdad? Pero la película está bien rara desde que la empiezas a ver, a mí me perturbó muchísimo, porque hace cuenta que inicia. Es un terror psicológico, 100%. Inicia con un doctor. Que al parecer es una muy buena persona, que es muy estimado por el gremio médico, ¿verdad? Pero constantemente va este actor, eh, el que les estoy diciendo, no me acuerdo cómo se llama, va este actor a, a verlo y a, y a como incomodarlo, a estar con él la chinga, y dices, bueno, ese güey, ¿qué es? Su hijo, qué es, es un primo, qué chingados es. Pues nunca sabes ni qué pedo, ¿verdad? Eh, te das cuenta que empieza a tener una relación un poco tóxica con el doctor. Y este, también la familia del doctor es como muy perturbadora porque te das cuenta que todos son muy perfectos, eh, nadie hace nada malo, todos son muy buenas personas y la chingada. Y un día, así de la nada, el hijo del doctor deja de poder mover las piernas, o sea, de la nada queda cuadra, cuadraplégico. Y se le acerca a este güey y le dice: ¿Sabes qué? Este, esto está pasando por lo que tú hiciste. Le dijo, y tu hijo. Después de esto, va a empezar a sangrar la nariz y finalmente va a dejar de comer y va a morir. Y el doctor dice: ¿Qué pedo con este güey? ¿verdad? Le dijo: Tienes que confesar todo lo que has hecho. Le dijo: Tienes que, que confesar todo lo que has hecho porque si no, eso mismo le va a pasar a tu hija y le va a pasar a tu esposa y a toda tu familia. ¿verdad? Entonces, de esto se trata la película porque efectivamente, así como lo comentó este güey al doctor, el hijo dejó de comer, empezó a sangrar la nariz y eventualmente también se desvivió. Entonces eso se trata de la película, o sea, está bien pinche oscura, está bien maníaca porque las escenas incomodan muchísimo. O sea, ver que, o sea, la mamá está ahí como que existiendo sin hacer nada y, y como que de la nada se les cae un pinche plato súper fuerte y el papá como que se queda como loco y la mamá así como que, ay, no pasó nada. O sea, como que todo bien raro, bien, no es un terror que digas, güey, qué pinche culo, pero es un pinche terror muy raro. Y güey, y, pues es de es esas películas... Que, como que la estética misma de la pílica te, te tiene incómodo, güey. Sí, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Y los actores también. Inclusive, lo que tenía que hacer el doctor era él mismo matar a alguien de su familia para que eso te, terminara, compadre, que terminara la maldición. ¿Verdad? Uh, eh, ¿Saben entre la cuál o los también hijos? Está súper incómodo. Bueno, cuando yo la vi en el cine y me quería salir la de madre o mother, sale Jennifer Lawrence. A ver, ¿cuándo eso, visto? De... Fíjate. Ay, es que. Eh, pues se trata como de una familia, uh -huh. mi esposa, esposo, todo perfecto, casa bonita, ellos bonitos, tienen un hijo y cuando nace, este, no sé si lo desviven, uh -huh. pero la casa se empieza a volver como un caos, como que es que no sé ni cómo explicarlo, o sea. Se vuelve como que mucha gente entra y empiezan a despedazar al bebé, y luego eh, es un gritadero, bebé. ella se vuelve loca. Este chavo, como que ya ni siquiera son esposos, no sé, está muy, muy extraña. Yo a media película estaba así de que, ¿qué está pasando? Ya, pero, muy pero desesperada. hay mucho gore, hay mucho gore, ¿ok? Sí. Sí. Pero. Fíjate, ahí te vaya una que la describiré exactamente así como dices, Manu, de una atmósfera muy incómoda, güey. Uh -huh. ¿No viste una... ¿Qué tendrá? Pues yo creo que tiene como unos ocho o 9 años que salió. Se llama The Babadook, güey. ¿No la has visto? Uh -huh. Es una película muchísimo. de terror inglesa. Me suena mucho la del coco. Es como un coco tipo, güey. Sí, bueno. sí, sí, es la sí. historia de una madre divorciada, güey, con su hijo pequeño, como de 7 años. Uh -huh que es un niño muy retraído, güey, así muy muy este introvertido, no tiene amigos, es hasta como autista, diría yo, güey. Este, y la mamá pues es una persona muy histérica, güey. O sea, uh -huh. tiene un trastorno de histeria, así bien cabrón, entonces es una combinación perfecta ese pedo, güey. Total la película, güey, gira en torno a que la señora le cuenta a su hijo un cuento de niños en el cual aparece el Babadook, un Ajá. personaje, güey, que conforme va leyendo el libro se va poniendo más siniestro el pedo y asusta al niño, güey. Es como un tipo coco. Ajá. Y en la película entera, güey, va en torno a este niño, güey, literal como que haciendo a su mamá que pierda la razón, güey. Pero claro. es incomodísimo, güey. O sea, es de que el niño tiene unos gritos así que te caga estarlos a escucharlos, estarlos escuchando, y uh -huh. toda la película realmente el pinche duca aparece como una vez, güey, y, y te dan a entender que es todo producto de la imaginación de la señora, güey. O uh -huh. sea, que el niño la vuelve loca a tal punto que la señora empieza a manifestar alucinaciones del Babaduca acosándolos ahí en la casa, güey, uh -huh. y, y el niño la... pues sí, es una atmósfera así de la chingada, güey, toda ¿Y, la casa. ¿Y la Uy, mamá Uy, es la wey. misma que hace las mamadas o qué? No, 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 no. O sea, ya está tan tiene su trastorno de histeria tan cabrón que empieza a alucinar. A la verdad. Y el niño en este pedo de que es un güey súper autista y súper introvertido colabora bien cabrón a la histeria de la mamá güey. O sea, porque grita así de que hay una escena bien culera, güey. Es más, yo te diría que es la escena más culera de la película en el que van en un carro. La mamá va manejando y el niño va en el carro de atrás, en el carro de atrás, perdón, le va en el asiento de atrás del carro, y este empiezan a hablar de ese pedo del Babaduk, y la señora le empieza a gritar así de que no te puedes asustar por esa mamada, es un libro madura, que la chingada. Y el niño empieza a gritar así de la nada, güey, así de que ¡Ah! Ah, pero así uh -huh. un grito agudo de la verga se empieza a volver loco güey y la señora también empieza a gritar güey y en eso la señora se empieza bueno la película está a entender que empieza a ver al babo duque arriba del carro cuando realmente son puras alucinaciones de la señora güey oye y es una película que verdad no no está en blanco y negro no porque según yo es una que está así como qué dice el babo está en blanco y negro el Babaduk, las apariciones Ajá. de ese güey. De hecho, okay. eso es lo que, como que es el detalle que te da a entender que el Babaduk son puras alucinaciones. Ok, sí, porque me, me dice Ray que ese pedo tiene un tono de terror finario, güey. Un tipo de terror finario, güey, que, es, que son como esas imágenes en blanco y negro. Que hace que a las uh -huh. personas les cause como mucha ansiedad, mucho terror y que se quedan muy impregnadas en la mente. Tipo eh, esta ¿Es imagen Genderman? de que eh, pues es Lenderman Simón, o esta imagen sí. típica que vimos todos, de ¿Conoces a este hombre? ¿Se acuerdan? El hombre ah, que sí. se aparecía ah, en los sueños. Sí, el amor ajá, que se parecen a los sueños. Creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? De que conoces sí. a este hombre, ¿verdad? Entonces, a lo mejor nunca has soñado con él, nunca lo has visto, pero ese tipo de imágenes como que son medio peculiares y... Te produce cierta incomodidad. Así es, sí, produce muchísimo. Oye, pero ahí te va a un tema que yo traía aquí que no... Pues no es tanto de algo, no es una película perturbadora, pero es como un trending perturbador que hay ahorita, pero que produce exactamente el efecto contrario que estamos diciendo, güey. ¿Cuál? O sea, ahorita estamos diciendo de cosas que perturban, que te causan incomodidad, ¿verdad? Incomodidad, perdón. Ahora, hay un trend bien cabrón que a mí me mama ahorita en TikTok, en redes sociales, güey, que son como imágenes perturbadoras, güey. Y, y incluso sonidos y todo el pedo perturbadores, pero que te causan una sensación de. como bonita, güey, chida. Es este pedo del Dark Ay, Fantasy, bien. güey. Y del Dark Fantasy de los la guerra de los gnomos contra los caballeros. ¿No lo has visto todo ese pedo, güey? No, wey? a ver, Dark no. Fantasy. ¿Tú no lo, no lo han visto? Sí, 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 güey. Es que aquí el rey me está haciendo el cómo le hacen a esos <laughs> pendejos. Es un trend ahorita en TikTok y en Reels y todo, güey. Donde, como a través de ciertos sonidos, güey. Este. Clips de sonido. Como muy medievales, güey te ponen imágenes de Dark Fantasy, güey. O sea, Ajá. no sé si aquí, o más sea, aquí en el episodio del Ray pondrá ciertas imágenes de Dark Fantasy. Por ejemplo, este, no sé, güey. Eh, ¿La película del... ¿Cómo se llama la película? ¿Es El Cuento Sin Fin? ¿La Historia de Sin Fin, si ¿sí la has visto la película? Chimón. La historia del fin es un ejemplo de dark fantasy, güey. O sea, entonces están creciendo todo este trend en internet, güey, alrededor de que ponen estas imágenes de como que castillos oscuros con caballeros y señores oscuros y la chingada, con musiquita bien verga, güey. Y son cosas que tú la ves las imágenes y te como, como que son perturbadoras, güey. Pero a través de la musiquita y el ambiente te hacen, te hacen no, sentir chido. te da chido. tanto miedo. Uh -huh. Sí, no te da tanto miedo. Está ah. perro ese pedo del Dark Fantasy. Fíjate que ahí me me salió. es Dark Fantasy. Trick es dark, dark Fantasy. Pues le agregan <laughs> humor, güey. Ajá. Uh -huh. Oye. Sí. Esa es parte del tren, exacto. O sea, hace cuenta que el video de TikTok se trata de cómo se vería Shrek en Dark Fantasy. Ah, ya sé, cuál, ya sé ¿Ya cuál, güey. Ya sé cuál, ya sé cuál, Simón. Que se ve el güey como, se ve el Shrek como que muy real, ¿verdad? Sí, como, pues, que sí, muy... como real y sí, como raro, güey. Sí, sí. sí, que se ve rarote, güey. Ah, ya sé cuál, sí, está chido, güey. Sí, de, de hecho, aquí trae Pero sí están medio rollo, perturbadoras wey. esas imágenes, ¿no? O sea, como que el vato se ve como muy. <laughs> Shrek Dark Fantasy, güey. Desde se, que se Carlos raro. vio hasta no, el, ya es todas que, wey, estas cosas es le no dan placer. Sí, es que no es peor. <laughs> te genera cierto placer, güey. O sea, a mí me, se me hizo tan perra esa madre que, que encontré la rolita en Spotify, güey. Y aquí la traigo, mira, es esta, güey. Es mi a tono ver. de llamada. Ese, esa, sí, güey, sí. Sí. Sí, 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 lo he visto, güey. Pero uh, así de que, o sea, son a veces unos monigotes, güey, que yo digo, no mames, güey, parece que lo grabaron como en los pinches noventas, ochentas. Es como que de los noventas, ochentas, güey. ¿sí, Ese es todo el chiste, güey. Ese es todo está, el chiste del está Dark está Fantasy, güey. Oye, güey, a mí me han salido un chingo de videos de terror analógico, ¿sí los has visto? También, güey. Ya, ya me los salto, güey. Neta, me dan un chingo de culo esos putos videos. Están perrotos, A ver, ¿cómo, güey? No? ¿Cómo que es uno? O sea, haz de cuenta que nomás te sale de que un vato está como en el baño, bueno, es el último que yo vi, ¿verdad? Un vato está como en el baño y como que está grabando, ¿verdad? Como que la puerta de enfrente, ay güey, es un baño público y está grabando así como que la puerta de enfrente, fum, 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 y como que le hace para abajo a la cámara, ¿verdad? Y se ve como que del baño de al lado sale una cara, así como que se va asomando, ¿verdad? La cara normal, o sea, no está tan culera, la neta. Es la cara de una persona normal o a veces hasta de un maniquí. Pero el pedo es que le ponen ahí como que un filtro analógico y se ve bien pinche creepy. ¿Verdad? Y con eh. una musiquita bien creepy. Uh -huh. Sí, sí, totalmente, güey. Hay un, de hecho, hay una cuenta de texto de un cabrón que es especialista y es un genio, güey, en hacer esos videos, güey. Este, Es un, así un gringo, así flaquillo, de pelo chino, güey. Donde siempre, como que no sé. El güey se graba entrando a su casa, güey, a su depa, uh -huh. y se ve un en unas escaleras hacia abajo hacia el sótano, y el güey se les queda viendo así, güey, y luego ya como que se voltea y la cámara enfoca a la oscuridad, güey, y luego lo enfoca a él y otra vez a la oscuridad y no pasa nada y tú dices ah pues ya y él de repente va caminando en su cuarto y atrás de él cuando se voltea una madre así persiguiéndolo, güey, sí. con una sí, musiquita sí. bien piratota, güey, y así analógico, güey. Sí, mono. oye, ¿han visto? Ese es el nuevo terror, güey. Ese es el nuevo terror, güey. Y sí da miedo. Bueno, a mí sí, sí me hace bien. Sí, pinche sí, clipil, sí, sí yo, yo ya los veo así en la noche que le estoy dando y digo, ¿por qué vergas me está saliendo esta la noche, puta cola? No le doy chinga, güey. No le doy chance de nada, güey. Digo, a la verga, vámonos. Y usted wey. que está ahí en el departamento embrujado, güey. Sí, bueno, no mames, la neta sí. Oye, hay un, me dice Ray, yo sí lo he visto un chingo de veces, Ray, es un polaco en que se pone en cunclillas el güey. ¿Verdad? En estos TikTok se ponen cunclillas, se pone una capa verde, güey. Un, un pinche gorrito blanco, un, un bigotito blanco, güey. Y se va entrando hacia las pinches, al, al supermercado, güey. Es el gnomo, güey. Es, es el, el gnomo. gnomo. Sí, bueno, es güey güey el polaco. Güey. Ese güey es el que inició el pedo de la guerra de caballeros contra gnomos, güey. Ah, la verga, o sea, eso no sabía. Ese <laughs> pedo ya <laughs> tiene hasta lore, manu. Te lo juro, güey. No, o sea, este verga, güey, es. inició ese pedo de ponerse esa pinche capita verde, su gorrito Ajá. de cartulina y así. Sí, y ya wey. ves que no has visto videos que sale junto con un caballero todo pirata, güey. Así de que de aluminio. No lo has visto. No, ese no lo he visto. <laughs> ese mismo, güey, sale en videos con un caballero, güey. Pero ese caballero está hecho de aluminio, güey, amarrado con Pinche Masking, todo chafísima, güey. Ajá. Pues a partir de ese pedo se hizo todo un lore, güey, en el cual el internet se dividió entre equipo caballeros, güey, y equipo gnomos, güey. No mames, y todos se están preparando para la gran guerra, güey. Y los de en medio, es neta, güey. Y los de en medio, el team de en medio, son los team, el team magos, güey, los wizards, Ajá. que no saben si apoyar a los gnomos o a los caballeros. Es no como hemos emo, contra punks. Sí, 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 sí. Eso Pero no lo, vemos lo contra punks. Está peor este pinche. No, güey. Pues la neta, yo no más lo veía por sus videillos de que entra a las tiendas con su cosita así. Con la cancioncita esta No, ahí. que la. Sí, que la hace. Ah. <laughs> sí, Sigue entrando, güey. Siempre la con, con una cancioncita también de Dark Fantasy. ok, ok. Está perrísimo ese, güey. Güey, todo ese. Güey. Yo les en mi TikTok. Ajá. Te uno de cuatro eso. de cinco videos que veo son de Dark Fantasy y de los gnomos. No mames. Necesitan Está perro, mandarme tío. uno para que mi algoritmo se enferme como sí, el de ustedes como Los de memes este. de magos, güey. No, güey. ¿no has visto de este mismo güey el gnomo? Tú y yo que estamos pone, en el lado correcto del internet, güey. Se pone unos pinches zancos <laughs> enormes, se, se viste todo de negro y se pone unos pinches cuernos, güey. Y así entra ah, también en las también tiendas Es muy bueno, güey. Es muy bueno también, también. Digo, sí, también. ¿Qué pedo con ese güey? Pero qué joda, güey, andar corriendo a esa pinche gente del supermercado. O sea, yo me pongo del lado de los güeyes que ven. El ven guardia digo, no, idea. Sí, así de. Ya llegó este güey. Ah, Siempre veo hecho, un McDonald's. De hecho, de, hecho veo de, un de, McDonald's. Este wey, de este güey del polaco, güey, hay un video perrote donde se mete un McDonald's, güey. Y la gerenta, cuando lo ve hace jeta de puta. Y viene otra vez este cabrón. Güey, ¿viste el de, el de que está como enfermo? Que, que es como un enfermo, güey. Ah, chinga, no. No, haz de cuenta que lleva como seis personas, ¿verdad? Hay seis personas que están vestidas como con estos trajes este, uh -huh. antisépticos como de COVID. Simón, uh -huh. así con todo el equipo. Y después el güey sale así como que con una bata, güey, sin nada. O sea, desvestido, pero con una bata de hospital y con un tripié, güey, y con un suerito, güey. Y va corriendo y la chingada y se mete entre la fila del McDonald's y la verga. Y después de la nada llegan estos güeyes, wey, los güeyes los de los médicos, según esto, los paramédicos, buscándolo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el vato así tirado en el piso y nada más llegan a lo recoger y se lo llevan, güey. <laughs> se güey, qué pedo con ese pinche loco, güey. Vale. Andale, mano, ya es eso ahorita que estás allá. No mames, acá te, Acá literal te matan. Mano, tienes... te lo juro, te lo juro que si yo voy en diciembre a Alemania, güey, me voy a vestir de nomo, güey, y voy a caminar en un castillo, güey, al lado de ti, güey. Te lo juro, Y no está a, <laughs> a perder Justamente, güey, aquí al lado de, de mi ciudad hay un castillo bien perrote pasado de verga, güey. Pero, perro, Carlos, perro, güey. Perro, tiene Ya se tiene está tardando. La, eh, tiene el armamento, bueno, yo ya fui, va, eh, y cuando fui, hay un pasillo de puras armas, güey, puras armas. Tiene la colección de armas más grande del mundo. Bah, la un per... chingo de armas, güey, desde así medievales, así un pinche mazo con una roca, güey. Desde ahí, güey, hasta ahorita un pinche rifle perrote, güey. Así ah, de bueno. todo hay, güey, está perrota. Wey. Pues ahí nos vamos a meter dice? usted y yo, usted disfrazado de caballero de y yo de nombre. Ah, no, no traen la piedra, puto. No, El lomo, wey, Chinga. Sí, son grandes trenes. Oiga, pero nos desviamos totalmente del tema, mijo. Dejen deje sí, vuelvo. Sí, yo les cuento una historia. Ah, ver, cuente, Ustedes cuente. ubican la película de Caroline. ¿Cuál? Coral, Coraline. Coraline. Ah, Coraline. Sí, como no? Es clásico. Este, ¿qué es? Stop motion, animación. Sí, stop motion. Uh -huh. Es esta niña muy famosa de que les ponen unos botones en los ojos, ¿no? Está chida la historia, está chida la animación, está chido el guión, eh, pero el director de la película que se llama Neil, déjenles digo el nombre, Neil Gaiman, el, el escritor. Perdón. Este. Porque se la película se es de Tim pasó... Burton, ¿no? ¿De quién es? Sí, es de Neil Gaiman. Ajá. Eh, gay man? gay man. el hombre gay, el hombre gay, el hombre gay. Este, se basó, bueno, se dice que se basó en una historia de su pueblo natal, que uh -huh. es Hampshire en Inglaterra, donde una señora ya grande, una abuelita, este, era conocida porque se había quedado a cuidar a su nieta. Uh -huh. Su hijo y su nuera murieron en un accidente Gracias. y murieron quemados. Entonces, pues ella supuestamente se queda la nieta y la cuida, hasta que se empiezan a hacer rumores porque pues nunca la dejaba salir, ella la niña no podía salir, no tenía amigos, no iba a la escuela, no nada. Entonces, pues los chavos, así como del vecindario, como ya sabían, este, pues el chismecito este, dijeron, de pillos, vamos una noche y vemos pues, si, si existe la niña, si la podemos ah, sacar, ponderos. vamos a molestarla o así. Total, se mete en una noche y pues no hay rastros de niña, uh -huh. más que una cuna, y se asoman a ver la cuna y está el cadáver de un bebé, o una bebé como quemada, y lo único que tiene es dos botones Totó, en los ojos y la boca cocida. No mames, uh -huh. no sí. Se supone que es la historia es real la historia de Coraline. ah uh -huh. la verga. Oye, pero hay un gran fandom de Coraline. O sea, conozco sí. mucha gente que le mama esa película. De hecho, va a salir pero la no pa segunda parte, güey. ¿A poco? No mames. Sí, el año que entra sale la segunda parte de Coraline. Ah, la chingada, se tardaron un chingo años en hacerla y pero ahí va va a salir yo a tengo, la, parte. la neta yo no la entendí a esa película cuando la vi la vi muy morro yo creo que es una película para adultos no creo que sea una película para niños <laughs> Ray está bueno. aquí muy decepcionada de ti no es que sí la vi sí la vi y, y me gustó como el extraño mundo de Jack y todo ese pedo pero, o sea, cuando yo creo que tiene un trasfondo muy fuerte, ¿no? El papá como sí. que sumergió en una pinche depresión cabrona, güey. Ninguno, <laughs> sí, bueno. ninguno de los dos pela la morrita, güey. O sea, un chingo de cosas bien culeras. O sea, yo, yo lo que vi. Pero a mí que lo que me rara. gusta un chingo de esa película es como la verdadera madre se va transformando poco a poco en la pinche bruja la esta. esta perrota. Pues no es bruja, eso? sí, como una bruja, ¿no? Tipo, sí, sí. Un, se vuelve como una araña. Sí, como una se vuelve como una araña. Se me hace perrota como va pasando la película y se van haciendo facciones cada vez más. ¿Cómo decirlo? Más finas, güey, se va haciendo cada vez más así, pues Calabérica. sí, más arácnida, ¿verdad? Más sí. así, más está arágnida. perrote eso, güey. Y al arágnida. final ya nada más. Es más, está bien verga porque el intro de la película son las manos de la verdadera madre que son agujas sí. cosiendo al muñequito y todo el pedo, y se ve bien perrote, güey. Oye, güey, otra película más o menos como esa también, que, que bueno, para mí también en mi infancia me gustaba mucho, güey, pero también siento que tiene un significado medio perturbador y está muy perturbador todo, es la de Jimmy y el, y el durazno gigante, güey. Sí, sí la llegaron sí, a ver alguna vez. Muy buena, güey. O sea, eh, también era, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo ese pinche morrillo ahí, güey? Y, y todo lo que empieza a convivir con, con estos pinches insectos, ¿verdad? Y que viven adentro del durazno. A mí me gustaba muchísimo, era una aventura muy chida. Pero también siento sí. que es una película medio fuerte, güey, para los niños. O sea, es. es más bien para un joven, un adulto, güey, que. Pues es que es, le, que le es le lo mismo, sentido. tiene una estética así como que muy extraña, güey. Los insectos, para empezar, pues tienen un diseño bien raro, güey. Uh -huh. O sea, desde que ves al, no sé, güey. Por ejemplo, el tiburón, güey. El tiburón que sale, güey, también, que es una máquina gigante, güey. ¿Te acuerdas? Simón. Sí, sí, sí. Ese está bien perrote, güey. Y luego el pinche. A mí, bueno, de los insectos, el que más se me hacía rarote, güey, es el cien pies, güey. Tiene una pies. cara bien pirata, güey. Sí, güey. O sea, está chida la película y como niño la ves y te entretiene, pero sí te deja secuelas, güey. O sea, yo sí, te lo juro que yo fácil, yo creo que sí llega a tener pesadillas una o dos veces con esa película. A pesar de que me gustaba con el rinoceronte, sí, 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 es sí que es el que se bien. chinga a los papás de, de este gym. De Jimmy. Sí, ya ves que las tías también están todas culeras, güey, y lo bien tratan rarotas, de la ver, güey. Sí, bien rarotas. Son... Sí, esa película también está. Tiene una estética bien extraña. Está muy chida. De niño te la ves y, pues, es un clásico, güey. Pero sí te deja acá medio raro, güey. Oye, hablando de eso, voy a decir algo que creo que se va a servir al mi rey, para que te saques un pinche rile de aquí. El otro día vi, nada que ver, ¿verdad? Pero con lo ahorita lo que dijiste de las tías. El otro día vi, güey, un, un TikTok muy interesante sobre Harry Potter, güey. Una teoría que habla sobre por qué los tíos de Harry Potter eran tan culeros con él, güey. Siendo que la mamá, que era la hermana de, de la mamá de Harry, de la mamá. ¿verdad? Este era pues muy cercana a ella, güey, y en realidad pues se querían muchísimo en el lore, pues se sabe eso, ¿verdad? Yo casi no sé Harry Potter. Pero güey, resulta, güey, que hay una teoría de por qué estas personas eran así con Harry, güey. Y es que no fueran malas personas, sino que Harry siendo un Horrocrux, güey. Este, también eh, como ah, otro influía, rocrux, en ellos. influía en el comportamiento para que eh, tuvieran como que un comportamiento errático, güey. Así como en la última película, güey. Well. Sí, no lo había pensado, un, nunca, Los horrocruxes influyeron en la, en la relación de los tres, güey, que se empiezan a pelear y la verga, güey. Sí. Entonces dicen que, pues, ellos de haber criado a, a Harry desde niño, siendo un horrocrux, güey, eh, actuaban de esa manera, como que no lo querían, como raros, mamones y la chingada, güey. Sí, claro, claro, sí, pues así como en la última ron de traer tanto tiempo puesto el, el collar, el, el donde trae el, ¿cómo le llaman? El guardapelo. Sí, se empieza a hacer le grosero. Puta y Germán, y y... Se emputa. Sí. Sí. ¿Qué te pasa, sí, sí, puta? Sí. Tal cual. Pinche tal, vato. Tal cual, pinche viejo. Sí, tiene, fíjate que tiene un chingo de sentido eso, güey. Nunca sí, lo había wey, pensado. Y, y ahorita que dijiste lo de las tías, me acuerdo, dije, no mames, wey, ¿sí es cierto. Y, y pues lo quería contar, vea, y no tiene nada mucho que ver, pero pues, lo quería contar. No, pero eh. es buena, es buena, es buena teoría esa. Perturbador, Harry Potter. Perturbador, eh, sí. algo perturbador, de verdad. ¿El ¿Eh? accidente que tuvo el doble de Daniel Radcliffe? eso no me lo sabía. ¿El qué? Ah, es que dice el Ray que tuvo un accidente el doble de Daniel Radcliffe. Ah sí, güey, hay un documental de eso que se llama eh, El Chico que Sobrevivió, The Boy, uh -huh. Who, Live, ah, de, de, de Boy Who Lives, y este doble güey estuvo con él desde la primera película, ¿verdad? Nada más que tuvo un accidente eh, actuando, o sea, ahí mismo en el set, que uh -huh. algo no no cayó, güey, se rompió una pinche vértebra y quedó parapléjico. No, mames. Entonces, sí, güey. No, 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 y, y es muy amigo de Daniel, güey. Es muy amigo, son muy amigos. Inclusive el documental lo financia Daniel. ¿Verdad? Mm. Hablando de este güey y diciendo que él es el verdadero chico que sobrevivió, güey. Ah, la verga, no me la sabía. ¿Qué dice el Ray? Sí, bueno. este, No, dice de las películas del Daniel después cuando sale con unas pantuflas y unas pistolas, güey. No me acuerdo cómo se llama esa película. Ah, la verga, ¿cuál será? ¿No es la de los güeyes que eran magos? No, no me acuerdo, wey. Pero sí, es que, es que el Daniel Radcliffe, después de que terminó Harry Potter, realmente su carrera no ha despegado, si te pones a pensar, güey. Ha hecho películas no, medio wey. raras. De hecho, la mejor película que he visto de él, para mí, después de cualquiera de Harry Potter, es una que se llama Swiss Army Men, güey. También está medio perturbadora, de hecho, ahora que me acuerdo. ¿No la han visto? No, pero ¿Ah? la había anunciada, güey. Creo que está en el mismo. No, o en Price, sí, es muy buena, güey. Sí, está buena, es muy buena, sí, güey. Es Paul güey. Es un cabrón que termina, por alguna razón, llegando a una isla desierta, güey. Y está ahí valiendo madre, ¿no? Y ya está a punto de suicidarse, porque no encuentra cómo sobrevivir. Y de repente ven las olas a lo lejos, güey, un cuerpo que va llegando, güey. Y el vato dice, a huevo, ya me salvé, güey. O bueno, no me salvé, pero mínimo ya voy a tener compañía. Ajá, ¿no? Y ya, pues va llegando y todo el pedo. Y se da cuenta que es un cadáver, güey. Ya, pues el güey dice, puta madre. Y ya, pues empieza ahí a wey, estar con el cadáver. Y como es el primer ser humano, aunque sea muerto, pero el primer mm -hmm. ser humano que ve en no sé cuánto tiempo, empieza a hablar con él, güey. Pues no le conteste el cadáver de repente, güey. No mames. Y Forja una amistad perrota con ese cadáver. Y ese cadáver lo ayuda a escapar de la isla, güey, y, y ese cadáver es, Raniel, es Daniel Radcliffe. Pero, pero él se imaginó todo el pedo, ¿o qué? Pues la película no te da a entender si sí si se lo imagina o no se lo imagina, güey. O sea, está bien pirata la película, güey, pero está chida, está cagada. Sí, mon, sí, o sea, es que por eso la película se llama Swiss Army Men, porque el vato le da mil usos al cadáver como una navaja suiza. ¿Eh? Que ah. tiene así chingos de herramientas, güey. Pues este pinche cadáver, güey, resulta que con las uñas largotas que tiene, logra hacerse unas herramientas, güey. Con ah. los pedos que se echa, güey, logra salir de la isla, güey, propulsado como si fuera un barco el cadáver. No o man, sea, puras man. pendejadas. Pero okay, está cagada, güey. Okay. Son, son puras mamás son puras mamadas. Sí, pero, está, pero neta está buena, güey. O sea, realmente la película, la actuación del Randy Radcliffe está perrota, güey. Es buena. Sí, es buena, buena. Suiza, o sea. recomendada Rosa, si no la han visto. Suiza Armimena es muy buena. Sí, sí, es buena. Es buena. Y Paul Dano, tú sabes que Paul Dano es muy Paul bueno. Paul Dano es una verga. Sí, Paul Dano sí. sí es una verga. También Daniel, también Daniel. Sí, sí. Me gustan sí. mucho sus actuaciones. ¿Han visto una película? Eh, que, bueno, esta me, me dijo el Ray que es muy buena, que se llama Fantastic Planet. Mano. Ah, ¿no? no, bueno, la primera escena es de este, una madre corriendo con un bebé. Es de animación. Ahí Ray pondrá algunas imágenes. Una madre corriendo con un bebé, siendo perseguida por una mano gigante. Es una película francesa de animación de los 60's, güey. Pero así, por sí misma, no sé si tienes tu cel, pinche Carlos, y tú también, Ile. No. Que, póngale Fantastic Planet. O sea, la neta, por sí misma está perturbadora. La animación está muy perturbadora y, y los monos que salen también. Yo creo que si la ven... Si lo googlean, van a saberlo, lo, van a decir, ah, sí, sí lo he visto en algún lado, ¿verdad? Estos bueno. pinches monos azules. Simón, sí, bueno, de esos monos azules. Y, y, y en realidad se trata de eso, es otro planeta en donde estos monos uh -huh. azules son como la raza que reina y los humanos somos las mascotas, güey. Uh -huh. De eso se trata. Y tenemos como, pues también así como una mascota de aquí, la mentalidad como de un perro, ¿verdad? O sea, como de una mascota. Pero en cierto punto eh, un chico, un humano, eh, llega a adquirir todo ese conocimiento y es cuando empieza a armar una rebelión contra estos, contra estos seres azules. Wey. Pero la película está súper, está súper, súper rara, güey. O sea, está rarísima. Es de esas películas que dices, güey, ¿qué pedo con esta mamada? Pero está muy interesante, o sea, la neta, como que el mensaje al final está interesante. Uh -huh. Definitivamente, aunque sea de animación, no creo que sea para niños. Y esta, esta película está muy ligada, güey, a las teorías que existen sobre los reptilianos, las élites y los illuminatis, uh -huh. que pues son las personas que al final de cuentas nos tratan como sus mascotas, ¿verdad? Que nos van llevando en esta vida eh, si, y nosotros creyendo que tenemos libre albedrío, pero pues no. No, no lo tenemos. Aquí hay alguien que nos está diciendo hacer esta podcast. No estoy. Ahí está el rayo atrás el moviendo el los rae. hilos. El rayo sí, 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 Oye, yo por último traía a mi, bueno, la última película que quería discutir yo, güey. Es una que siempre me ha gustado un chingo. Pero sí está bien, bien perturbador, sobre todo porque está muy cruda, güey. Es del maestro Gaspar Noé, güey, un director uruguayo que es una riata. Este, se llama Irreversible, güey. No sé si alguna vez han escuchado de ella. Tú no bien. Irreversible, es francesa. O sea, la dirigió Gaspar Noé, pero es francesa Ajá. la película. Esa película, güey, está perro toto. Mm. Haz de cuenta que se trata de dos amigos, güey que tratan de vengar la violación y el asesinato de una amiga de ellos. Uh -huh. Pero toda la película, güey, está contada en orden cronológico inverso. Tú empiezas a ver la película por el final y la terminas por el principio. Uh -huh. El chiste de la película, güey, es que contiene la escena de violación más cruda que se haya grabado en la historia del cine, güey. O sea, está culera, la culera, la pinche escena, güey. O sea, es una... Está ambientada en una estación del metro en París. Y una chava va saliendo de una fiesta. Y se la encuentra a dos cabrones en, ahí en un túnel de, de los, del metro. Y pues vale madre. Pero lo retratan. O sea, no le. No dejan nada a la imaginación, güey. O sea, sí está sí, demasiado o sea, cruda, güey. Yo, 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 yo la otra vez que hablamos con Tavo platicó de esa película. Y existe la teoría y la leyenda, güey, eh, muy oscura de que. Esa escena fue real. O sea, la escena grabada para la película es la escena de un uso real, güey. O sea, ni siquiera <laughs> ha actuado. O sea, no fue actuado. O sea, pero es una leyenda. Es una leyenda, es una teoría Sí, porque de la, la, la actriz que sale en la escena es una actriz muy conocida, güey. Uh -huh. es, es, es una actriz italiana que sale incluso en la película James Bond. Se llama... Um, ay, ¿cómo se llama? Mi crush platónico, güey. Mónica Bellucci. Todo lo visual, güey, de la película, güey. O sea, está cabrón, güey, porque. Y hay escenas, güey, que, que van girando, güey, como si fuera la, una sirena de una patrulla, güey. Yo la vi hace. ¿Qué será? Por ahí del 2007, güey. Fue la, la primera vez que yo la vi, güey. Este. Y. Y sí, me quedé yo choqueado, güey. O sea, ya después sí, sí, sí empecé a. Busqué, güey, más referencia de la película. Y está esa parte de que sí, pues fue un. O sea, sí fue una. Un, o sea, sí pasó realmente, güey. Y, y fue un caso muy cabrón, güey. Hubo demandas. Hubo todo, demandas y estuvo cabrón, güey. O sea, todo el entorno de la película después de que se estrenó, güey. Me hace cuenta que, que abusa de, de una mujer, güey. Cabrón, güey. Entonces, eh, el vato, güey, que es este. Vincent Castle, güey, se llama. Vincent Castle. Este, y haz de cuenta, es el novio, güey, de, de, de Mónica Bellucci en la película. Que en la vida real creo que sí tuvieron una relación, este, amorosa, güey. Suertudo. Eh, y haz de cuenta que, que abusa de ella, güey. Cabrón, güey, o sea, se ve la escena así, güey, mal pedo, güey. Sí, sí. Entonces este güey ve, güey, y va y se desquita, güey. O sea, llegan a una fiesta, güey, donde están los vatos que hicieron eso, güey. Y se ve como, como... Uno, güey, bueno, cómo lo desvive. este Lo suscribe de la vida. ¿Cómo lo desuscribe de la vida, güey? Y se ve bien cabrón, güey, porque lo deshace, güey, a Vergas. Este, y sí, güey, el, el, después de, de la película, güey, sí tuvo ese rollo porque sí hubo este, pedos legales, güey. Este sí estuvo y de mucho de eso y ya empezó ahí de que no que pues que no está basado en un hecho real y que sí que la madre... es que es una, leyenda, es una leyenda no me acuerdo cómo se llama pero sale James Bond aquí lo, aquí se los vamos a dejar este, bueno, pero ya o sea, es muy que conocida no, que, que eso no fue consensuado pues por ella al momento en que lo hicieron y pues o sea todo eso que vivió todo eso que vivió fue real y ah, pues pues ojalá toda, no, porque toda, toda está muy la, película. la escena. Sí, toda la película tiene elementos que te hacen sentir incómodo, ¿verdad? Te hacen sentir mal. Sí, no, está cabrona, esa película está cabrona, está muy intensa, güey. Pero Está visto, muy Ile? bien hecha. No, ni la había escuchado sí te la, la recomiendo, ver. la neta, está muy chido. Está fuerte, pero sí, está muy perra. Tavo nos había hablado un poco de eso, nos habló también sobre la de 120 días de Sodoma. No sé ah, si también cuál es esa, también una película muy extraña que creo que... Uh -huh. Eh, ahí, ahí Ray va, va a ponernos la parte donde Tabo nos platica de esa película. Vamos a subirle un poquito el nivel de, de perturbador a esto. Vamos a hablar de la película de Saló o 120 días de Sodoma de Paul. ¿Cómo se llama? Pa eh, Pier, Paol, Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini. Este, no sé, los que ya la vieron, si película está. Pues sí, está muy perturbadora. <laughs> y fíjate, este eh, Pasaron muchas cosas muy cabronas durante el rodaje de esa película, güey. Y después no sé si... del rodaje. Y después del rodaje, güey. No sé si ya lo hayan comentado en algún video anteriormente. Es más perturbador que la película, güey. Mira, es una película eh, en la época en la que. Bueno, basada en, en la época de la Segunda Guerra Mundial, güey. Nazi, totalmente. Eh, gente poderosa, güey. Eh, recluta a 12 niños. Bueno. La intención era que fueran niños, güey, pero al final. O, o adolescentes, más bien. Y este. Y al final fue, o sea, pues no son niños, por los actores, por el, eh, cuando hicieron el casting, güey, pues fueron actores modelos. Eh, y, y. Y estuvo muy cabrón. O sea, es del abuso del poder en ese entonces, güey, en la Italia nazi, güey. De hecho, el papá de, de Pierpaolo Pasolini era un general nazi, güey. Así radical, cabrón, güey. O sea, él eh, se hace comunista, güey, y empieza como que ya hice. Vivía él en la. en, la, en, en Italia, donde estaba todo el poder, güey. Muchísimo. Y él se, se muda a la parte de Italia, güey, donde está este. El, todo el comunismo, tal. Y empieza él a rodar la. Bueno, no a rodar la película, pero. Dicen que se basa en lo que él vivió, güey, en ese entonces. Este. Y, y está cabrón, güey, porque pues desnudos, güey, duran a los chavos, güey. Hay hay un actor, güey, que sale que sale en la película, güey. Que que lo más porque hace cuenta que desnudos, así los tienen a todos así en cuatro, güey, y lo eligen por, por su trasero, güey. Y lo matan, los hacen comer, los hacen comer excremento, güey. Los vatos poderosos se visten de mujeres, güey. No, 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 es un está es que... está cabrón, güey, pinche película, güey. Mira eh, toma el libro del Marqués de Sade Los 120 días en Sodoma Pero, pero... Sí, pero sí le cambia algunas cosas Totalmente En, es, el, en el desarrollo es, de la película wey. Haz de cuenta que lo que intenta retratar es como el, el ciudadano de a pie Es abusado por los poderosos Y sobre todo por los fascistas Este... Entonces es, es como una metáfora Del abuso de poder güey. Pero está muy muy pasada de lanza Aunque mira hay una leyenda negra y una leyenda blanca de esa sí, película. Sí, sí. La leyenda negra pues es de que todo es real, güey, de que todo lo que estás viendo en serio, en serio sí sucedió, pasó. Wey. Y todos salieron traumados de la filmación y la chingada. Y hay una leyenda blanca que dicen que Pierpaolo trataba de, de que todos, de que todos estuvieran informados, sus, sus actores menores de edad estuvieran informados de todo lo que estaba sucediendo, por qué hacían las cosas, que fueron atendidos y que los trataron muy bien. Sí, o sea, que, que, que les tuvo todas las atenciones eh, eh, por si se necesitaban algo durante el rodaje, güey. Pero eh, hubo pues, de los actores, güey, que salen, que son eh, eh, estas las personas eh, que abusan de su poder, güey. Son, güey, es, es un güey que era su vecino, güey. Eh. Es un güey que era el güey de la tiendita, güey. Que es un güey, o sea, el güey reclutó, güey, a la, a, la, a la gente con la que él convivía, güey, cotidianamente. Entonces, durante el rodaje, güey, ya casi al final, le roban, güey, la mayor parte, güey, o casi la mitad, güey, de lo que ya tenían filmado de la película, güey. Sí. Y le piden una lana, güey, le dicen, no, ¿sabes qué, güey? Te lo regresamos, pero tienes que pagar tanto, no sé qué condiciones le ponen, güey. Y el güey le dice, no, ¿saben qué? A la verga, güey, lo vuelvo a grabar otra vez. Lo vuelve a grabar otra vez, güey. Este, nada más que ahí, pues haz de cuenta que era de las películas, güey. Eh, así como yo me imagino que como pasó aquí en México, güey, que graban todo el video, güey, y luego el, todo el audio lo graban aparte. Uh -huh. Entonces él graba todo, güey. Entonces, cuando se llega el momento de grabar el audio, los actores que salen en la película, güey, no quieren, güey. Ya no grabaron, y las voces son de otras personas, güey. Y haz de cuenta que él los obligó... Bueno, no los obligó, pero tuvieron que grabar otra vez toda la parte que se habían robado, güey. <laughs> este... Y pasó esta parte del audio, güey. Este... Ya después, de hecho, eh, eh, relacionan su güey, su asesinato, güey. Ah, es que lo matan, güey. Con, con, con la parte esta de que... Le, le, él lo citan, güey, para entregarle, güey, todo el material robado, güey. Sí. Entonces, va, güey... Y, y ya un día después, güey, lo encuentran todo golpeado y lo atropellaron y lo le hicieron un desmadre, güey. Te de cuenta que como si lo hubieran agarrado a batazos, güey. y luego lo atropella. Y luego sale que él tenía una relación sentimental, güey, con, con un chavo que también andaba con él participando en la película, güey. Uh -huh. Y ahí lo señalan como culpable y el chavo declara que él fue, güey. O sea... Fue un crimen pasional, güey, que él lo había matado y tal. Nada más que se sospechaba porque decían que sí. O sea, tenía señas de que había, le habían puesto una madriza, o sea, y no una persona, güey. Entonces, ya recién, este, antes de que falleciera este chavo, güey, que falleció hace como un. hace Ahora, no sé si en el 2017, güey. Sí, hace poquito. Antes de fallecer, él declara, güey. Que él no fue, güey, o sea, que fueron cinco personas, güey, las que se lo chingaron, güey. Sí, que él fue el chivo expiatorio. Que él fue el chivo expiatorio en su momento, güey. Sí, güey. Y, 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 y hace cuenta que él se contradecía, güey, porque lo entrevistaba, hacía entrevistas, güey, decía una cosa y luego decía otra y luego decía otra, entonces al final no se sabía qué onda, güey. Y hay un chingo, güey, de datos así, güey, sobre el, en el entorno de la película, güey. Que sí estuvo cabrón, güey, o sea... Es que esa película, güey, sale en un tiempo donde... Aparte de la censura obvia que debería tener, güey, o que, o que creemos que debe de tener, este, y hacía una crítica muy fuerte, güey, a los estándares que en ese tiempo estaban impuestos en la vieja Europa, güey. O sea, y, y yo no sé, güey, yo, yo la he visto por encima, güey, nunca me la he ventado completa, güey, pero. No, güey, vela, güey, vela. Pero sí, está fuerte, güey. O sea, sí, sí, güey. Incluso mucha gente se basa en esa película para hacer las teorías de que la élite come niños y la chingada, güey. Sí, no, de hecho, de hecho está, está la escena, güey, donde los ponen a, a comer este, güey. Pastel sí. Pasteles de excremento, güey. O sea, sí, sí está cabrón. O sea, yo, no, realmente no les, dieron, no les dieron de comer eso, güey, pero dime, dime. Eh, ándale, exactamente, ¿qué es? Ahí, de hecho, se trata exactamente de eso, güey, de cómo wey. las personas con poder. Eh, de, 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 le deshumanizan a la gente, güey. Eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que era, o sea, representaban a la iglesia, al gobierno. Sí, o sea, eran, creo que cuatro, eran cuatro, cuatro los personas, güey, los poderosos, Ajá. y representaban a cada una, a cada un, a cada poder, güey. Sí. O sea, el gobierno, el, el gobierno, la iglesia, la y, y la, eh, sí, y no me acuerdo los otros dos cuáles eran, güey. Sí, pues todo ese pedo, güey, las, las élites, güey, las élites. Porque la neta sí, sí, sí está muy rara, ¿verdad? Porque, o sea, que varias personas hayan escogido a jóvenes y que luego les hicieron tanta marronada, está muy raro. Sí, 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 hay varias películas. No, es que nos han faltado muchas de decir, güey. También, por ejemplo, hay Racita y otra que se llama Serbian Film. No sé si alguna vez han Verga, escuchado esa. Esa es la reina, yo creo que de las películas. No, Serbian Film, güey, es su pinche. Mamá. Mira, la, el plot raza sencillo. Es un güey que se dedica a hacer cine triple X y empieza a tener una depresión y ahí arranca la película. Y de ahí es una vorágine de pelo, sexo, marihuaniza. Pero ya la viste. <laughs> no. Gasolina. Sí, yo ya la vi, güey. Ya, la, ¿Ya vi. la viste. Sí, yo ya la vi, Servian. Ya la vi con el Pipo, me la enseñó el Pipo. Cerdo el pipo marrano, güey. El Pipo es mi carnal. Wey, esa pinche película nunca me he atrevido a verla porque sé no, que no voy man. a quedar bien, güey. No, no, está cabrona. Está cabrona. He visto a gente hablando de ella, güey. No, no, está cabrona, güey. Está cabrona. ¿Puedes platicarnos sí, sí. un poquito más? Así como que para que la gente se entre y que se pueda hacer un reel? Verga, güey. Sí, sin llegar mm. a. Sin tocar temas tan cabrones y sin. Pues digamos que este compa en el transcurso de la película se vuelve loco, güey. Y este. Empieza a experimentar todas las posibilidades sexuales que se te ocurran, pero trastornadas, güey. Pero, ¿Pero, pero el, lo empieza en a experimentar. No, Ajá. con otras personas. Ajá. Oye, pero lo empieza Ajá. a hacer porque Ajá. recibe una oferta monetaria, ¿no? Para que sí, 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 empiece sí, sí. a hacer una película O sea, ah, el vato es una estrella en caída Era ah. como Una gran estrella no por Y empieza de su carrera a irse a la chingada Y le llega una oferta Y a partir de ahí se empieza a meter en esta Te digo, como Lo obligan a filmar cosas Pues puercas, mijo sí, <laughs> puercas, sí, sí, sí. Puercas. puercas, puercas Sí, puercas, puercas o sea, Sí, sí, ya fetiches muy curiosos Ajá Sí, la verdad, ¿no? Sí, no, no, no. Es que no, no di puedo uno, usar las palabras. No, no mames, no. Pues ya así, pues sexo que involucra navajas y. Sí, o sea, cosas extrañas. Ajá. Sí, no, no, no. Olvídate, olvídate. Rey sí la ha visto, ¿verdad, Rey? Sí, no. Es, pero verdad que no es una película. O sea, sí está extremadamente perturbadora, extremadamente fuerte, pero está muy bien hecha, güey. Fuera de pedos, fuera de pedos <laughs> sí, bueno, Técnicamente es una película muy bien hecha director, ¿Y ¿Tú crees? Dice que tiene una lectura De cómo Serbia está jodida Con la posguerra Mentalmente, la raza Sí, uh -huh. porque allá en Estados Unidos Estaban estaba analizando todo ese área Y sí. luego tienen un jodido Con la posguerra Y según él es una metáfora De, de la sociedad serbia están por, por la Sí no Oye, dice, oye ¿Se escuchó lo que dijo el rey? Sí, sí. Bueno, no, sí. en el video no, pero sí lo escuché un poco. Ah, es pero que, o sea, por si no lo en raza, es que esta película se llama A Serbia en Film. Uno, porque pues está ubicada en Serbia. Y dos, porque el director quiere dar a entender, o es una analogía, de cómo está podrida la sociedad serbia producto de las guerras de los Balcanes de los noventas. Entonces es como que un reflejo de lo podrida que está la sociedad serbia. Tengo pero entendido... dice Ray que hay formas y que no esas formas. no son formas. Hay formas y esas no son las maneras. <laughs> esas no son formas. No 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 son... Son Oye, pero tengo entendido que la escena final es una amarranada, ¿verdad? <laughs> o sea, que... que es un plot twist. <laughs> la del inicio, la del medio y la del final. mayor, Sí, sí, sí. Va de, men de menos a más. Pero no, definitivamente la escena final está en el top 5 de cosas más extrañas que he visto en mi vida. Porque, porque el güey tenía un hijo y una esposa, verdad. Así entonces, es. Entonces, entonces, no, di no algo más. Ya, o sea, di hijo. algo más porque la gente se queda así picada nada más, güey. No, ah, pues tiene ahí contactos directos con ellos. <laughs> o sea, Ay. o sea, se da que, cuenta que, que, que después de, de bajar de todo ese alucín, las personas con las que estaba teniendo ese, esas escenas de las películas eran uh -huh. tan tan cercanas a él. Muy cercano Es a que, es, o sea, la producción, la gente de la producción que lo tenía dentro de este, de este trato, lo, lo hace consumir cosas y lo vuelve loco. Uh -huh. Entonces el vato no se da cuenta Que está haciendo ni con quién en el transcurso de la película. Mm. Ya más o menos saben por dónde va el pedo. Sí. ¿Eh? Y al final ¡Tar! termina. <laughs> es una marranada. Sí, 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 está fuerte. Esa está fuerte. Eso sí, eso sí es una película perturbadora de raza, muy perturbadora. Oye, güey, yo vi una película que estaba bien perturbadora, ya ya si quieren para que empecemos a bajar este pedo, de dos hermanas, a ver, nomás que no acuerdo del puto nombre, güey, la vi hace poco, dos hermanas, a ver si sabe mi ray, eh, dos hermanas que son como secuestradas, güey, y al momento, no, viven en su casa, normal, güey, las hermanas, güey. Simón, entonces haz de cuenta que llegan como unos güeyes vestidos como de payasos, unos que eran como payasos cirqueros, entran a la pinche casa, güey, desviven a la jefa de esas morras, güey, ¿verdad? Y luego las persiguen a ellas para capturarlas, güey. Y para tenerlas ahí como que de rehenes y abusar de ellas, hacerles un chingo de mamadas. ¿Verdad? Entonces haz de cuenta que pasa la película bien cabrón, güey, porque. Eh, tú dices, no mames, están huyendo de estos cabrones que están maquillados así súper raro, güey. Así como pinches güeyes de circo y la chingada. Al final de cuentas, sale, güey. Sale de que las morrillas, güey, logran así darle un hachazo un güey, al otro güey, como que lo toman de las escaleras y se caca todo moribundo y la chingada, güey. Dices, ya la armaron estas morras, güey. Ya, ya, ya rifaron estas pinches morras, güey. Se salen, güey, las dos de la pinche casa, güey. Y así de la nada, güey, corte A, güey. O sea, la morrilla, una de las morrillas, güey, que capturaron, güey, que le estaban haciendo un chingo de mamadas, güey, se estaba imaginando todo eso en su cabeza, güey. O sea, sí la lograron capturar, güey, si estaban abusando de ellas y mientras abusaban de ellas, la morra, como que para no andar pensando en eso, mm. pensaba de que, ay, ¿qué hubiera pasado si eh, nos hubiéramos escapado? Sí, sí, sí. Yo decir eso, no, está, está bien rarota. ¿No la han visto ustedes? No. no. ¿Cómo se llama? Eh, eh, lo que quiero ver. Dice Rey que... Terrifier, no, güey. Terrifier, no. Terrifier. No, Terrifier es el payaso, ¿no? No, ese no es. Ah, la verga, Oye. da miedo ese pinche payaso, pinche Ray. ¿No has visto buscar? Terrifier? No. Ya va en la, la 3, creo, la... ¿no? O a la 2. Acá en la 2. Acá en la 2. Es muy buena, Terrifier. Terrifier es buena. Es un. Es lo último del género slasher, podría decirse. Se llama pesadilla. Se llama pesadilla en el infierno, mi Ray. La película que le estoy diciendo. Eso no de Freddy. No, esto es pesadilla en la calle del infierno. No, pesadilla en el infierno. Mm, y es está, bien creepy, está bien creepy. Está bien creepy, güey, porque los monigotes estos, güey, tratan de vestir a la morrilla, una de las morrillas, güey, como un chingo de muñecas que tenían, güey. O sea, está bien pinche rarote, güey. No sé si, si la quieran buscar en su pinche cel, pero está muy de miedo, güey. Muy de miedo, güey. O sea. ¿Qué dice el Ray? Pesadilla en el infierno se llama. P Pesadilla en el infierno. Es esta como. Sí, pues que parece una muñeca, ¿no? Ándale, Simón, es esa, es esa. Mm. Ghostland, se llama en inglés. Ay, oh, qué fea. Está bien creepy. Mm. Y nunca parece así un pinche güey feo ni nada. O sea, no parece este. nada Nada raro. Nada más aparecen estos güey sí. cirqueros que la están persiguiendo. O sea, como que les gustaban las morritas y se las quieren chingar, ¿sabes cómo? Pero tiene un plot twist muy interesante porque dices, no mames, ya, ya se va a acabar. Y así, uh, dos, tres minutos antes de que se acabe la pinche película, que dices, ya. Se salvaron las culeras. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Pura verga. Pum. Pura verga que se han salvado, güey. Ahí estaban y la morra estaba imaginando todo así. Sí, estaba en pinche raro esa película. Pero está bueno. Man. Ah, muchas, muchas y muy variadas películas perturbadoras, güey. Yo antes de irnos nomás quiero mencionar como lugar de honor, güey, la primera película con la que me mal viajé, me mal viajé con mi compadre. Este, ¿se acuerda cuando estábamos en Kinder? No, no en Kinder, no, mi. Ah, la madre. <laughs> y nos besamos. No, en. Pues sí estábamos en primaria, güey. Que... Camino hacia el terror. Camino hacia el terror, güey. Eh, si me dio un culo enorme esa película, güey. Como si no lo saben, gente. Este el Manu y yo somos amigos desde que estábamos en el, en los úteros de nuestras madres. Uh -huh. Y este ya en primaria Qué bueno que nos no tocó... fue en los testículos de sus padres. <laughs> <En estos panos. risa> este, ya cuando estábamos en primaria nos tocó en una pijamada, pues clásico que con tus compillas rentabas una película de terror ahí para sí. cotorrear, ¿no? Y pues nos tocó rentarla del camino hacia el terror. Unos pinches deformes, así como los que habló el mano en su último Perturbados, que es muy bueno. Este, gracias, gracias, Unos pinches Whittakers este, Pues estos güeyes Agarran a unos campistas Gringos, jóvenes Y se de los cierto, comen no, a la chingada sí. Y se los comen a la chingada, Este, la. pero güey O sea, estamos muy morros Para ver tanta porquería, Manuel Chile. Güey, hay, hay una escena muy perturbadora Es de las primeras, donde Así la primerita donde los güeyes se manifiestan ¿Verdad? Que está toda la familia en el larbi. Y que entran estos cabrones y que se comen un pajarito. Yo me acuerdo mucho que sí, agarran el pinche wey. pajarito. Lo muerde, güey. Y empiezan mm. a abusar los deformes de ah, las morras, sí, cabrón. Se me hace que estamos confundiendo el nombre. Sí, es que, que me hace que nosotros decimos el despertar del diablo. El despertar del diablo. Sí. Es que el camino ah, es sí. el terror, también son unos deformes. Ah, sí es cierto. No, sí. es el despertar del diablo. El, despert el, 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 el despertar del diablo. la claro. estaban viendo y estaban asustados y no se les ocurrió quitarla. No, la vimos completa. No, la vimos un compa toda. se cagó. Literal, literal se cagó. No, neta sí se cagó, güey. O sea, se, se cagó. Un seguro. cabrón en literal. las pijamadas que no controla sus esfínteres. No, no, neta, sí, ¿qué que sí, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué sí? O sea, literal estamos ahí de repente de todos son un jumpscare de, ¡ay! Y de repente algo huele mal. Y un pinche, cago, ¡ay! Me cagué. Con el puto oh. cagado, sí, güey. Sí, güey, qué pedo que gache ser mamá y limpiar el culo de un niño que no es tuyo. <laughs> no, tu, no, lo bueno es que no. era el güey de la casa. Era el güey ah, de la casa. Bueno. <laughs> sí, por y eso, la mamá, eso, ya, se cagó este güey otra vez. Por eso se oh, cagó. Otra uy, vez. Por eso se cagó, se cagó con toda la confianza. Y digo, no, aquí qué me paro <laughs> el baño? Estaba en su casa. <laughs> y si uy. les molesta, eh, está a la puerta. <laughs> Carlos, esa película me perturbó gran parte de mi infancia. Wey. O sea, si sí, te digo es que, que esa sí película parra. hizo que me fuera a dormir al cuarto de mi jefa. Sí, literal sí, sí. Así de morrillo, tenía un culo enorme a que se me aparecieron esas chingaderas en la noche. Oye, pues ahí le una de a Que a lo mejor van a decir que es que mamones, pero en nuestra en nuestro trauma nos ocurrió. Ya años después de haber visto esa película, fuimos al rancho de un compa. Tiene una hacienda allá por Canatlán. Y este, andábamos ahí cotorreando, pues morrillos, yo creo que tendríamos pues que como unos 12 años, ponle que unos mm -hmm. 4 o 5 años después de haber visto la película. Sí, vamos y andábamos ahí en el rancho y siempre para ir a la tiendita teníamos que caminar como un kilómetro, ponle, del rancho a la tiendita, ¿no? Ya vamos caminando, cotorreando de todo el pedo, jajaja, ja, ja. llegamos a la tienda, compramos nuestras papitas, una coca. Vamos caminando de regreso <laughs> y de repente vemos caminando con una familia iba pasando una, una chava que pues la neta tenía algún tipo de ¿Pues cómo lo definirías tú, mano? Pues, pues ¿tú una deformidad, güey. ¿Sí? sí, tenía una, una deformidad, deformidad corporal, güey. Tenía una deformidad corporal en su cara bastante notoria. <laughs> y pues, nos, pues nosotros, en, en nuestro pinche estupidez y nuestro trauma, pues lo vimos ese pedo y la reacción fue. Y no, revivimos. ¡Ah, la, la. Nos vieron a chingar los pinches deformes de la película, cabrón. A ver si tú, Y corrimos y la verga, pinches puñetas. Sí, qué sí, qué wey, mala onda, güey, con esa que morrita. Que... Genuinamente me dio miedo, pero genuinamente le pido una disculpa el día de hoy porque sí, pues, sí. Sí, estuvo muy feo, estuvo muy feo. Genuinamente me dio miedo, pero así de traumados quedamos. Sí, sí, fue una película muy traumática. Sí. ¿Y le algo que te haya traumado a ti? Oiga, no por, por, Yo no veo tantas películas raras, porque les digo que como soy muy visual, soy muy miedosa, o sea, para uh -huh. las películas. Escucho mucho podcast de esas cosas, pero no veo. Pero últimamente, no sé si han visto que hay mucha temática caníbal. Ah, en las man. películas, se me hace como medio mm. la muy agenda extraño. ahí extraña, <laughs> hace no mucho, tal vez un año o dos salió una que se llama Ra que es tal cual ¿cuna? Sí, muy buena, sí. es francesa también, la de Raw yo la vi, es francesa, ¿Sí? ¿ya la viste? No no, 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 es, no es de miedo, así como así decir que es de miedo, es más bien como un thriller y se trata de una chica que entra como a la escuela de veterinaria de la universidad y que este, como la iniciación la hacen comer un pedazo de carne y sucesivamente empieza a comer, a experimentar un poquito más y empieza a probar la carne humana y llega al punto en el que se empieza a arrancar como pedazos de piel y cuando así se los come, entonces la morra tiene como así un pinche frenesí por la carne humana, por el sabor de la carne humana. ¿Pero en la escuela le hicieron comer carne humana? No, carne de animal, de animal, ah, okay. así cruda, cruda. Por eso Ey. se llama Raw la película. Y pues es como que más bien el viaje de esta morra en descubrir que le gusta el canibalismo. Está, no está tan chida mm. la neta, pero mm. llamaba mucho la atención porque pues tocaba el tema del canibalismo. Sí. Pero así como que perrota no está, la neta. Mm. No bueno. te la recomiendo, no te la recomiendo mucho. Pues yo creo que vamos bajando este pedo, ¿no? Mijo? Sí, ya, vamos a, a bajarlo Porque aquí ya, ya es noche La raza tiene que dormir, ¿verdad? Entonces, ahí les va, voy a Mandar saluditos dar a la banda ¿Usted tiene alguno que quiera dar? No, pues nomás a la raza que me ha estado apoyando con el tema de comentados, muchas gracias banda, he leído sus comentarios, ahí por ahí vamos mejorando, es algo que no es tan sencillo iniciar, por eso admiro mucho a mi compadre que ya tiene ahí todo un éxito con Perturbados, tiene su estilo. Estoy creando el mío, pero con todo el cariño, pues le estamos echando ganas para que les guste esas narraciones, esos comentarios. Este, sigan ahí esperando ese tema, vienen otros videitos ahí chidos. Y este, pues gracias por todos sus comentarios. Neta, hay gente muy chida que ha puesto acá cosas muy bonitas que la neta hacen que uno sienta que valga la pena a estar haciendo esos videos, ¿va? Sí. este Y también a la raza de mal viajados en general. Pues no, ya saben, todos a todos un saludo. Neta, de mil comentarios que llegan, 999 están perrotes. Entonces, muchas gracias. 999.9. Sí, Oye, amor. saluditos primero y. y... Y para empezar a la gente que está como miembro del canal, ¿verdad? A Esther, que siempre nos está apoyando en todos los videos que subimos, a Saidi Ferrey, que definitivamente ha sido una ayuda enorme para el canal, ¿verdad? Que siempre nos está apoyando, que siempre nos pone super tanks y todo. A Daniel Tripa, también que es miembro del canal, al buen Arnulfo, que también está siempre sintonizándonos, este, a Samuel Ramos, a Villa. Villal Basel, a Raúl Ortiz, a Laura Marceline, a Paula Huenchual, a Cron47, a Daniel Iñáñez, a Santi Miglori y a Rosario Huizache, que siempre, 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 siempre nos han apoyado y siempre están procurando, ¿verdad?, el bienestar para el canal. Y aparte, güey, decirte que las personas ahorita que están como miembros del canal y también como eh, gente de Patreon, eh, ya hicimos el Discord en donde estamos pues cotorreando con ellos, ¿verdad?, o sea, sí, así chido. en vivo, literal. Todos, todos escribimos cosas de que si ¿sí vieron esta mamada del estatus de Poseidón y la verga, y empezamos todos a agarrar el mame de ese pedo. ¿verdad? Y está chido, la neta, está chido estar cotorreando con ustedes. Ya saben, si quieren hacerse miembros del canal, este, únanse, ¿verdad? Aquí vamos a dejar el link o aquí en el vivo, en el en vivo, van a estar eh, los links eh, para poderse unir a miembros de canal para que se unan. Pues está chida la convivencia. Y aparte, cabrones. Ya vi que no le están poniendo like al pinche video. ¿Qué es eso que no están viendo 400, 500 gentes al mismo tiempo y hay 100 likes? Sí, a ver. Sí. Es un cabrón con 400 computadoras prendidas, lo dudo. La verdad, <laughs> digan bien, ¿por qué no le ponen like, perros? Vaya y pónganle like, mire, cierre tantito el este y póngale un pinche like y se acabó, ¿verdad? Este, ahí le va también unos saluditos <laughs> a Uh, 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 um... Espérame, espérame, que el rey nos está bombardeando Acá con un curso de Python <laughs> A Child <laughs> Kenneth A Chepe McDonough no, y Chepe Mac. A Chepe Mac <risa> <risa> Chepe McDonough más bien Chepe <laughs> Mac <nos donó> también. <laughs> Y a Rosario no. también Muchísimas gracias por haber donado Ahí van los del Patreon Permítame yo en el último episodio que salí, vi que alguien me puso Ileana, mándame saludos, por la verdad ya se me apagó el celular. El siguiente episodio les mando sus saludos. Ah, para eso me gusta, chiquilla. La Que depositan, Contra. manda, que no hay saludos y no depositan. No hay, no hay saludos en el Voy a hacer como esos de que te mando saludos y me depositas 200 Como el Alfredo dame. Ándale. Oigan, saluditos a MonsCL que es miembro nueva del canal de Patreon, a Sarailla Neveri, a Córdoba, a Alfredo Miguel, a Poncho Sánchez, a Jorge López O, a Karen González, a Carol Vargas, a Franco Adio y a Kimberly Calvillo, que siempre nos están apoyando. Gente del Patreon, no se han unido todos al Discord, por favor, únanse. Estamos dejando ahí el enlace ahorita para que se unan porque está chido el cotorreo, ¿verdad? Y más que nada, pues para que Carlos les enseñe una chicha ahí en directo. Que claro anqueo. que sí, mi banda, claro que sí. Muy bien. Este, amigos, ¿alguien <laughs> Lo más que, sea que quieran mandarle? Lo que sea, ah, quiero mandarle no? un saludito a Rubén torresillas y al buen Josué González, ¿eh? amigos míos de, de la facultad que quiero muchísimo. Y que, pues la neta, son unas vergas. Siempre, nos, siempre, nos tratan, siempre me han tratado súper bien y los quiero muchísimo. Oye, también... A los del último. Insta, dicen y ray. A ver... A ver... <laughs> los supers, los supers de la semana. La gente que ha donado este, esta semana al canal, mando un saludito con mucho afecto al buen Kenneth, verdad, mi hermano, muchísimas gracias por apoyar también el en vivo. Gracias, a Virginia Jurado. También, saludos de San Luis Potosí. Hasta San Luis Potosí, te mando un saludito, Virginia. Muchísimas gracias. A Zairi Ferrey, un besote, muchas gracias, Zairi. Dice que es tú, que tú eres su crush, Carlos. Dice Zairi. Da huevo, véngase, déjese caer. No, nah, no, tiene vato, <laughs> tiene vato. A Edgar Pacheco. qué dice, pues? Un, güey. <laughs> a Edgar Pacheco, güey, también muchísimas gracias por el super chat. Uh, uh, de nuevo a Zaire y Ferrey, muchísimas gracias. A Hugo H, también muchísimas gracias para, por, por las chevesitas hermano. Y uh, a Gabriela Lilith. También muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de... La Chuchinho, canal. gracias por pichar la Cheve. El buen Chuchinio también, sí, claro eh. que sí. Es que a ustedes bueno, les pichan ya las cheves? Nos... Sí. <risa> <risa> no, es que todo se lo chupa el mano, el hijo de puta. Sí, ah, no, sé. bueno, fuera, güey. Bueno, fuera, mira. Traigo una San Peregrino yo hoy. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos... Sintonizado, ¿verdad? Del día de hoy. Les pido que se unan al canal, que activen la campanita y pues que se lo pasen chido lo que resta de la semana, ¿verdad? Si ¿Sí saben de alguna pronto. otra película, pues ahí pónganla aquí abajo. Comenten. Podemos hacer luego una de series perturbadas. Sigan participando en las encuestas semanales, Raza, para ir definiendo los temas. Eh, no se pierdan perturbados, no se pierdan comentados y no se pierdan mal viajados. Un saludote a todos, los queremos un chingo. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Bye.